Vamos a ver el manejo de la hepatitis aguda. Es importante que reconozcáis el cuadro clínico y cómo hacemos el diagnóstico y las posibilidades de tratamiento que hay en fase aguda de las hepatitis. ¿Cómo definimos la hepatitis aguda? Bueno, pues es una citolisis, es una destrucción aguda de hepatocitos, pues por múltiples causas. Habitualmente las más frecuentes son virales, lo más frecuentes que son la hepatitis por virus A, por virus E o por virus B. Eso es lo más frecuente. No es fácil de diagnosticar una hepatitis aguda porque siempre son hipertransaminasemias muy, muy elevadas, que siempre por encima de 1000. En la vida real uno puede tener una hepatitis sin tener una hipertransaminasemia por encima de 1000, pero en MIR no. En MIR dan un rango de transaminasa siempre muy alto. ¿Cómo se caracteriza clínicamente? Es decir, ¿por qué acuden los pacientes a urgencias cuando tienen una hepatitis aguda? Bueno, pues lo que tienen es lo que se conoce con el nombre de síndrome pseudogripal. Son pacientes que tienen febrícula, malestar, mialgias, parece una gripe. Entonces, claro, el problema es que no siempre las hepatitis agudas son ictéricas. Algunos pacientes sí, pueden amarillos, tienen bilirrubinas muy elevadas, e incluso puede ser fácil sospechar el diagnóstico. Además, a todo paciente que viene amarillo como un canario, se le va a hacer una analítica de urgencias. Entonces se va a ver que hay una hipertransaminasemia asociada. Pero en el adulto es relativamente frecuente que las hepatitis sean anictéricas. Los pacientes no se ponen amarillos. Entonces, un paciente joven que acude a urgencias porque tiene malestar, febrícula, mialgias, pues lo más probable es que le diagnostiquemos de una viriasis inespecífica y se quede sin diagnosticar su cuadro de hepatitis aguda. Esto es lo que provoca que muchos pacientes a los que diagnosticamos una hepatitis crónica no recuerden haber tenido con anterioridad una hepatitis aguda. Muchas pasan desapercibidas porque muchas son anictéricas. Y al no ponerse amarillos no somos capaces de llegar a un diagnóstico. Si lo sospechamos porque sois clínicos avezados o porque están amarillos, pues en ese caso lo que hay que hacer es una analítica para confirmarle pues, la hipertransaminasemia, que es lo más que hacemos en fase aguda. ¿Podemos llegar a un diagnóstico etiológico en fase aguda? Nunca, tenedlo claro. Las hepatitis virales se diagnostican por la serología, por los anticuerpos. Los anticuerpos en el organismo tardan en sintetizarlos de 4 a 6 semanas, con lo cual en fase aguda no podemos saber cuál ha sido el virus que ha ocasionado la hepatitis del paciente. Pero podemos hacer una aproximación epidemiológica. Yo qué sé, si es un paciente que está con contactos, un cuidador de guardería, está en contacto con niños, pues puedes pensar que es una hepatitis por virus A, pues epidemiología, pero la confirmación diagnóstica, para ella necesitamos los anticuerpos, que vamos a tardar como mínimo pues unas 6-8 semanas, un par de meses habitualmente, tenéis que citar al paciente a la consulta para que hagamos entonces las serologías. ¿Es indicación de ingreso una hepatitis aguda? No. Tenedlo claro, las hepatitis agudas en general se manejan de manera ambulatoria. El paciente se va de alta, reposo relativo y un tratamiento sintomático con paracetamol pues para la febrícula, las molestias y ya está. ¿Hay alguna excepción? Sí. La hepatitis aguda, el único problema grave que nos puede dar es que asocia un fallo hepático fulminante. ¿Qué es el fallo hepático fulminante? Es una necrosis masiva del hígado, es una pérdida de todos los hepatocitos y en consecuencia de las funciones del hígado. ¿Cómo se define el fallo hepático fulminante? Es la existencia de alteración de la coagulación, de coagulopatía y de encefalopatía hepática en un paciente que previamente tenía el hígado sano. Esa es la clave. Que previamente tuviera el hígado sano, porque si os dais un paseo por mi planta, en el hospital, la inmensa mayoría de los pacientes tienen encefalopatía y tienen alteración de la coagulación, y no le damos mayor importancia. ¿Por qué no le damos importancia? Porque son cirróticos. Un fulminante es cualquiera de vosotros, o yo, que en 6 horas pasemos a estar sanos, a estar muriéndonos con una pérdida de las funciones del hígado. Eso es un fulminante. Y es característico de gente joven y sana, que se coge una hepatitis aguda. Afortunadamente es excepcional, es muy muy infrecuente, pero cuando sucede es muy grave. Entonces pacientes que tengan alteraciones de la coagulación por leves que sean, o que tengan alteraciones neurológicas o de la personalidad por leves que sean, debéis dejarles en observación por si están desarrollando un fulminante, esos no debéis darlos de alta. ¿Cuál es el tratamiento del fallo hepático fulminante? Es una pérdida total, una necrosis total del hígado, en consecuencia el único tratamiento que tiene es el trasplante. El fallo hepático fulminante es un nivel 0 de trasplante. ¿Qué significa? Que el primer órgano, el primer hígado que aparezca en España es para ese paciente. Ese paciente se salta a toda la lista de espera de trasplante y se coloca el primero. ¿Por qué? Porque lo trasplantamos en horas o va a fallecer. Las tasas de supervivencia del fulminante sin trasplante son bajísimas, son cercanas a 0. Entonces es una indicación, se prioriza, se le pone el primero en la lista a nivel nacional. En el resto de casos es una patología leve, la hepatitis aguda, que se resuelve y se autolimita de manera ambulatoria y que no tiene indicación de ingreso. El virus A es un virus ARN. Su mecanismo de transmisión es fecal-oral, las vocales por la boca, me decían a mí en la carrera. Se caracteriza porque es una hepatitis muy colestásica. Los pacientes se ponen muy amarillos. Es frecuente que tengan bilirrubinas de 20, de 25, que no se extraña, es muy característico de la hepatitis A. Y típicamente es bifásica, tienen 2 picos de colestasis. Es decir, el paciente se pone amarillo, se le quita y se vuelve a poner amarillo. Entonces, en un caso clínico del MIR, os preguntan, ¿qué hacemos con un paciente con hepatitis A?
que estaba amarillo y ya no lo está, y se vuelve a poner amarillo, tienes que contestar que no hay que hacer nada, que es el curso normal de la patología, es muy frecuente que se pongan amarillos dos veces. ¿Cronifica el virus A? Nunca. El virus A te curas o haces un fulminante, pero no cronifica. Es un virus que no tiene capacidad de cronicidad. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Como todos por la serología. Una IgM contra el virus A significa infección aguda, significa que tienes la hepatitis por virus A. Una IgG por virus A significa que te has curado y que tienes inmunidad permanente. ¿Asocia fallo hepático fulminante? Sí, en un 1% de los pacientes, de manera aproximada. El virus de la hepatitis A, salvo ese 1% que da fulminante, es una hepatitis totalmente banal que se autolimita en pocas semanas. Esto no da ningún problema. El virus de la hepatitis E es un primo del virus de la hepatitis A, son muy similares. También es un virus ARN, también se transmite por vía fecal oral, tampoco cronifica y serológicamente es igual. Una IgM contra el virus E significa infección aguda, que tienes la hepatitis, y una IgG contra el virus E significa curación e inmunidad permanente. ¿Da falso hepático fulminante? Sí, como el virus A, más o menos en el 1% de la población. ¿Cuál es la peculiaridad, por tanto, del virus E? Que las tasas de fracaso hepático fulminante alcanzan el 20% en embarazadas. No hay ninguna otra patología que dé tal porcentaje de fallo hepático fulminante. ¿Qué tenemos en cuanto al virus de la hepatitis B? El virus de la hepatitis B es el único de todas las hepatitis virales que es un virus ADN. Los mecanismos de transmisión del virus B son los mismos que los del VIH. Tenemos una transmisión vertical, una transmisión parenteral y una transmisión por vía sexual. De hecho, se asocia muchas veces al VIH precisamente porque comparten las vías de transmisión. Es frecuente que en fase aguda asocie artritis. Si os dicen, por ejemplo, en el MIR que un paciente tiene hepatitis aguda y artritis, pues podéis pensar que es probable que sea un virus B. Y sí que cronifica. Cronifica aproximadamente en el 20% de los pacientes. De cada 100 pacientes que entran en contacto con el virus B, 20 cronifica y 80 se cura. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de la hepatitis por virus B? El virus B, al ser un virus ADN, es un virus más complejo. Tiene una polimerasa que se encarga de la transcripción, tiene una membrana nuclear y tiene una membrana externa. Esto hace que tenga varios marcadores que vamos a necesitar para hacer el diagnóstico. Tenemos un marcador del core, que se abrevia por la letra C, tenemos un marcador de superficie, que se abrevia por la letra S, y tenemos un marcador de replicación, que se abrevia por la letra E. Todos ellos, tanto core como superficie como replicación, pueden ser antígeno y anticuerpo. Así tenemos el anticuerpo HBC, el antígeno HBC, el antígeno HBS, el anticuerpo HBS, el antígeno HB y el anticuerpo HBE. Todos ellos van a estar en sangre, excepto uno, que es el antígeno HBC, el antígeno del core. No está en sangre porque está anclado a la membrana de los hepatocitos. Se os dice que una muestra de antígeno HBC positivo es una virus hepática, no es una serología sanguínea. ¿De qué nos informa cada uno de estos marcadores? Pues el anticuerpo HBC nos informa de si ha habido o no un contacto con el virus B. Como un anticuerpo puede ser IgM o puede ser IgG. Si es IgM, quiere decir que el contacto con el virus B ha sido hace poco. Si es IgG, quiere decir que el contacto con el virus B ha sido hace mucho. ¿De qué nos informa el antígeno HBS? Si es positivo, quiere decir que hay presencia actual del virus en el organismo. En cambio, si lo que es positivo es el anticuerpo HBS, significa que no hay presencia actual del virus en el organismo. ¿De qué nos informa el marcador de replicación? De si hay una producción activa de viriones. Tenéis que entender que en el contexto clínico de la hepatitis por virus B, el enemigo no es el virus. Lo que da en el hígado no es el virus, es la replicación. Que el virus esté produciendo de manera activa viriones es lo que provoca la elevación de las transaminas, es lo que provoca el daño en la biopsia. El daño lo da la replicación. Si el antígeno HB es positivo, significa que sí que hay replicación. Si lo que es positivo es el anticuerpo HB, es que no hay replicación. A veces en el MIR, en vez de daros el antígeno HB, hablan de DNA. Es lo mismo. El antígeno HB positivo es lo mismo que el DNA positivo y expresa replicación. Si el antígeno HB es negativo, el DNA es negativo, significa que no hay replicación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, pues para diagnosticar hepatitis aguda, crónica replicativa, no replicativa, curación, vacuna, mutante precore, nos tenemos que ir a la tabla que tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de cada una de las entidades? Nos vamos a hacer tres preguntas siempre. ¿Ha habido contacto con el virus B? ¿Hay presencia actual? ¿Está replicando? Eso es lo que os tenéis que preguntar cada vez que os planteen un caso de virus B. Entonces, si yo tengo una hepatitis aguda, yo me tengo que preguntar, ¿ha habido contacto con el virus B? Sí, como es aguda hace poco. Por lo tanto, el anticuerpo HBC va a ser de tipo IgM. ¿Hay presencia actual del virus? Sí. Por lo tanto, lo que es positivo es el antígeno HBS. Y está replicando también, el 99% de las hepatitis agudas son replicativas. Por lo tanto, el antígeno HB o el DNA, que es lo mismo, serán positivos. ¿Qué pasa con la hepatitis crónica replicativa?
¿Ha habido contacto con el virus B? Sí, hace mucho, porque es una hepatitis crónica. Por lo tanto, el anticuerpo HBC va a ser de tipo IgG. ¿Hay presencia actual del virus? Sí, porque tengo una hepatitis crónica. En consecuencia, lo que va a ser positivo es el antígeno HBS. ¿Y está replicando? Sí, porque me lo dicen. Entonces, el antígeno HB y el DNA van a ser positivos. Si la hepatitis es crónica, pero no replicativa, ¿ha habido contacto con el virus B? Sí, hace mucho, porque es crónica. Entonces, ¿cómo será el anticuerpo HBC? De tipo IgG. ¿Hay presencia actual del virus? Sí, porque tengo una hepatitis crónica. En consecuencia, lo que va a ser positivo es el antígeno HBS. ¿Está replicando? No, porque me lo dicen. Entonces, lo que va a ser positivo es el anticuerpo HB. ¿Curación? ¿Tuve contacto con el virus B? Lo tuve, sí. Entonces, ¿hace mucho o hace poco? Hace mucho, yo ya me he curado. Entonces, el anticuerpo HBC va a ser de tipo IgG. ¿Hay presencia actual del virus? No, porque yo me he curado, ya no hay virus en mí. Por lo tanto, lo que va a ser positivo es el anticuerpo HBS. ¿Puede replicar lo que no está presente? No, si no hay virus, ¿cómo va a replicar? Eso no es posible. Un paciente que se ha curado, lógicamente, no replica. Entonces, lo que va a ser positivo es el anticuerpo HB. ¿Qué pasa con los vacunados? Tenéis que entender que en la vacuna no se mete un virus completo. En la vacuna lo único que se mete es un poquito de anticuerpo HBS. Entonces, el único marcador que tienen positivo los vacunados es el anticuerpo HBS, que es el anticuerpo que confiere la inmunidad. ¿Y qué es la mutante precore? La mutante precore es una mutación muy frecuente en el área mediterránea en la que nos encontramos. La mutación precore lo que confiere al virus B es la incapacidad para expresar el antígeno HB. De tal manera que el antígeno HB, independientemente de que replique el virus o no replique, va a ser negativo. Entonces, ¿cómo yo sé si está replicando o no el virus? Por el DNA. En la mutante precore es el único caso en que el anticuerpo HB y el DNA no son iguales. Entonces, si yo tengo una hepatitis crónica replicativa por un precore, ¿ha habido contacto con el virus B? Sí, hace mucho porque es crónica, por lo tanto el anticuerpo HBC será IgG. ¿Hay presencia actual del virus? Sí, porque tengo una hepatitis crónica. En consecuencia, lo que será positivo es el antígeno HBS. ¿Replicar? Sí, porque me lo dicen. ¿Pero cómo va a ser el antígeno HB? Negativo, porque la mutación incapacita al virus para expresarlo. ¿Pero cómo va a ser el DNA? Positivo. Y el anticuerpo HB no lo miréis, chicos, porque en el precore puede ser positivo o negativo. Es un anticuerpo engañoso. ¿Cuándo vamos a tratar una hepatitis por virus B? Bueno, pues tratamos hepatitis crónicas. ¿Qué entendemos por hepatitis crónica? Pues habría que ir por lo menos 6 meses. ¿Y cuándo más la vamos a tratar? ¿Qué otros criterios debe cumplir el paciente para que consideremos indicado un tratamiento? Tenéis que entender que hay dos factores fundamentales implicados en el tratamiento del virus B. Uno es las transaminasas. Cuantas más altas estén, más indicación de tratamiento. Y otro es la carga viral. La carga viral se puede medir. Tenemos unos mecanismos que nos dicen exactamente cuántas copias o cuántas unidades del virus hay en la sangre. No es lo mismo tener 100 copias del virus que tener 1 millón. Lógicamente, cuanta más carga viral, mayor agresividad y habitualmente mayor daño hepático. Entonces, la carga viral y las transaminasas son los que nos suelen indicar si hay o no tratamiento. Y si tenemos dudas, ¿cuál es lo que nos va a dar más datos sobre cómo está el hígado? Pues el propio hígado. Si tenemos dudas, ¿qué hacemos? Una biopsia hepática. La mínima biopsia con la que indicamos tratamiento es lo que se conoce con el nombre de hepatitis crónica activa o hepatitis de la interfase o hepatitis de la membrana limitante. ¿Qué es eso? Cuando el virus viene ataca al hígado, la inflamación, que es lo primero que se produce a nivel hepático, es inflamación, está en los espacios porta. El espacio porta ya sabéis que está constituido por un radical de la vena porta, por otro la arteria hepática y un conducto biliar. Pues lo primero que está inflamado son simplemente los espacios porta de los hepatocitos. Mientras el infiltrado inflamatorio está confinado dentro del espacio porta, no sufre el hígado. De hecho, no hay prácticamente daño hepático. Cuando ese infiltrado inflamatorio se sale del espacio porta y empieza a afectar al resto del lobulillo, es cuando ya suelen subir las transaminasas y es cuando el hígado empieza a sufrir. Entonces ahí ya empieza una inflamación del hepatocito en sí. Si no hacemos nada, esa inflamación con el tiempo lleva a la fibrosis. Si no hacemos nada, esa fibrosis inicialmente será leve, luego moderada, luego grave. Y si no hacemos nada, sobre esa fibrosis aparecerán nódulos de regeneración y ya no lo llamaremos fibrosis, lo llamaremos cirrosis. Entonces, en cuanto hay inflamación del lobulillo, que es lo que se conoce con el nombre de hepatitis crónica activa o de la interfase de la membrana limitante, ya hay indicación de tratamiento. Entonces, tenemos una tabla de tratamiento, pero es muy fácil entender cómo se trata el virus B. Pacientes con transaminasas altas y carga viral alta, tratándolos. Pacientes con carga viral alta y transaminasas muy poco altas, por menos de 2 veces lo normal, planteaos una biopsia hepática. Y pacientes con carga viral alta y transaminasas normales, no los tratéis. A día de hoy, los tratamientos de los que disponemos en la actualidad no consiguen controlar el virus cuando las transaminasas están normales. Con lo cual, lo que necesitáis son cargas altas con transaminasas altas.
si las transaminasas son normales o están muy poco elevados, pues plantearos en todo caso una biopsia o no tratar y esperar a que en todo caso suban las transaminasas. ¿Con qué tratamos a estos pacientes? Tenemos como dos enfoques de tratamiento. Podemos tratar con interferón, con peginterferón, o bien podemos tratar con los antivirales orales, que los más usados en la actualidad pues son la amibudina, el adefovir, el tenofovir y el entecavir. Cualquiera de los tratamientos puede ser válido. El interferón es un buen tratamiento porque consigue en un tiempo limitado de tratamiento que el paciente deje de replicar y además no asocia resistencias. ¿Cuál es el principal problema que tenemos con el interferón? Pues los efectos secundarios. Es un quimioterápico, de hecho se usa en tratamiento, por ejemplo, del melanoma, para que os hagáis una idea. Entonces, se administra por vía subcutánea, vienen unas aspirinas precargadas, se parecen mucho a las de insulina de los diabéticos, y se lo administra al paciente en casa una vez por semana, vía subcutánea. Cada vez que se lo pinchan, tiene una especie de cuadro pseudogripal. Tienen fiebre, malestar, mialgias, vamos, que se tienen que meter en la cama. Esto les dura como unos 3-4 días y al cuarto, quinto día empieza a estar mejor, pero el quinto día está muy cerca del séptimo. El séptimo se tiene que volver a pinchar y vuelven a empezar. Es como una semana de la marmota perpetua con el síndrome pseudogripal. Luego, como buen quimioterápico, afecta a la médula, la anemia, leucopenia y trombopenia, que a veces son graves y nos obligan a suspender el tratamiento. El interferón pasa la barrera hematoencefálica, da alteraciones en el estado de ánimo, la depresión. Puede dar brotes psicóticos en pacientes que ni son esquizofrénicos ni lo van a ser, es por el tratamiento, y da mucha irritabilidad. Los pacientes están cabreados, no son ellos, es el tratamiento. Los hombres se pueden quedar impotentes, las mujeres les baja mucho la libido, se les puede caer algo el pelo y suelen tener alteraciones cutáneas, suelen tener prurito y pueden tener lesiones hiperqueratóxicas. El tratamiento de media es aproximadamente de un año, y es un año muy duro, porque es un tratamiento con múltiples efectos adversos, pero habitualmente no suele haber nueva replicación después del año de tratamiento en los pacientes que responden. ¿Qué pasa con los antivirales orales? Los antivirales orales, el problema que tenemos con ellos es que son tratamientos más prolongados y en consecuencias vemos resistencias. La lamivudina, que es el antiviral más clásico, el que hemos usado durante más tiempo, a día de hoy tiene tasas de resistencia a los 2 años que rondan el 80%, vamos, una resistencia inaceptable. De hecho, habitualmente a día de hoy no se pone sola, la ponemos habitualmente en combinación con la adefovir. Pero vamos, la combinación de la lamivudina más adefovir, o el tenofovir, o el entecavir, cualquiera de ellos os vale. En ese orden, la lamivudina, adefovir, tenofovir, entecavir, van de más antiguo a más nuevo, de más barato a más caro, de menos eficaz a más eficaz, de más resistencias a menos resistencias. Vamos, que el mejor tratamiento que tenemos a día de hoy para el virus B, pues es el entecavir. ¿Cuánto tratamos con estos antivirales orales? Pues hasta que el virus deje de replicar. Y habitualmente, una vez que conseguimos que deje de replicar, mantenemos el tratamiento unos 6 meses o un año como de consolidación. Y luego lo quitamos. ¿Qué pasa? Que a veces al quitarlo vuelve a replicar y tenemos que volver a instalar el tratamiento. Eso nos puede pasar. Y si hay resistencias, podemos cambiar de un antiviral a otro. O sea, no tenéis que saber en qué orden van. Pues tú puedes empezar con tenofovir, luego cambiar a entecavir, o empezar con la amibudina y adefovir e ir modificando. Hay múltiples pautas y muchas son válidas. Con lo cual, solo conoced que hay varios antivirales, que sí, que el mejor a día de hoy, el que menos resistencias tiene y el más eficaz es el entecavir, pero que pautas disponibles hay varias. Y también tened claro que cuando deje de replicar el virus, como mínimo hay que mantener el tratamiento otros 6 meses o un año como de consolidación. Asociado al virus B en ocasiones tenemos el virus Delta. El virus Delta es un virus defectivo que por sí solo no vale para nada, necesita la maquinaria replicativa del virus B. Entonces, en sí no tiene ninguna peculiaridad. ¿Qué es lo que os pregunta en el MIR sobre el virus Delta? Lo que os pregunta es si el paciente se lo cogió primero. No, perdón, lo que os pregunta es si el paciente se cogió los dos a la vez, el virus B y el virus Delta, o si primero se cogió el virus B y luego el virus Delta. Es decir, os preguntan si fue una coinfección o una sobreinfección. ¿Cómo sabemos esto? Pues serológicamente, por la serología, es la serología la que nos da esta información. Tenéis tendencia, no sé por qué, a fijaros en el virus Delta. No os fijéis en el Delta, porque la coinfección yo el Delta me lo acabo de coger y es agudo. Y la sobreinfección yo el Delta me lo acabo de coger y por lo tanto también es agudo. En ambos casos una IgM del Delta, no hay diferencias. Entonces, ¿qué es lo que os va a dar la diferencia para que no podáis saber si es una coinfección o una sobreinfección? El virus B. En la coinfección el virus B es agudo. En la sobreinfección el virus B es crónico. Entonces, ¿en qué marcador del virus B os tenéis que fijar? En el anticuerpo HDC, en el anticuerpo del core. En la coinfección será IgM, en la sobreinfección será IgG. ¿Qué es mejor, coinfectarse o sobreinfectarse? Pues hombre, es de tener algo, lo mejor es coinfectarse, porque la coinfección sucede sobre un hígado sano. En consecuencia, cronifica menos, responde mejor al tratamiento y tiene menos riesgo de agudo sobre crónico. En cambio, la sobreinfección del virus Delta, o sea, sobreinfección Delta, se hace sobre una hepatitis crónica por virus B, y en consecuencia hay más riesgo de agudo sobre crónico, y más riesgo de cronicidad, y responde peor a los tratamientos habituales.
tratamiento del virus T. La hepatitis crónica por virus T se trata con la combinación de dos fármacos, que es la combinación de peginterferón más ribavirina. ¿Cuánto tiempo se administra ese tratamiento? Depende del genotipo. Genotipos 1 y 4, que son los que responden mal al tratamiento, damos un tratamiento de un año. Genotipos 2 y 3, que son los que responden bien, tratamos 6 meses. Siempre vamos a hacer una determinación de carga viral 6 meses tras el fin del tratamiento. Esa determinación de carga viral 6 meses tras el fin del tratamiento recibe el nombre de respuesta viral sostenida. Es lo que nos dice si el paciente ha respondido o no al tratamiento. Y los genotipos de mal perfil, los que responden mal, que son el 1 y el 4, los que tratamos un año, vamos a hacer una determinación de carga viral precoz para ver si tienen buen perfil de respuesta o no. Si consiguen alcanzar la respuesta viral precoz, es decir, si baja la carga viral rápido, eso quiere decir que muy probablemente vayan a responder al final del tratamiento y en consecuencia completamos el año de tratamiento. En cambio, aquellos pacientes que no alcanzan respuesta viral precoz, quiere decir que no van a responder al año. Con lo cual, esos pacientes que no alcanzan la respuesta viral precoz, solemos parar el tratamiento. Pero nos piden la falsa con respecto al tratamiento de la hepatitis C. Y dice la 1. La existencia de carga viral indetectable del virus C al finalizar el tratamiento es sinónimo de curación. Eso es falso. La respuesta viral sostenida es lo que podemos decir, entre comillas, que es sinónimo de curación, que es sinónimo de respuesta al tratamiento. Esa respuesta viral sostenida no se hace al fin del tratamiento, se hace a los 6 meses tras finalizar el tratamiento. Por lo tanto, la opción 1 es falsa. Luego dice la 2. La ausencia de respuesta viral precoz obliga a suspender el tratamiento, eso es cierto. Aquellos pacientes que no bajan la carga de manera precoz y de manera rápida no van a responder al final del tratamiento, por lo tanto no tiene sentido dárselo, lo paramos. Luego dice la 3. Una negativización del ADN del virus B es sinónimo de ausencia de replicación. Eso es cierto. No es sinónimo de curación. Ojo, un virus B que tiene DNA negativo es que no replica. Pero eso no es curación. Curación en el virus B es la presencia de anticuerpo HDS positivo. Así que el DNA negativo simplemente significa ausencia de replicación. Luego nos dice la opción 4. El tratamiento de elección de la hepatopatía crónica por virus C es peginterferón más ribavirina. Eso es cierto. Es el tratamiento combinado al que disponemos en la actualidad. Y luego dice la 5. Una negativización del ARN de la hepatopatía por virus C se considera curación de la infección viral. Eso es cierto. Quien consigue negativizar el ARN del virus, consideramos, entre comillas, que se ha curado de la hepatitis. Por lo tanto, la opción falsa es la opción 1. Para poder decir que un paciente se ha curado, hay que esperar a 6 meses tras la finalización del tratamiento antiviral. El virus de la hepatitis C es un virus RNA cuyo mecanismo de transmisión es desconocido. Lo único que sabemos sobre la transmisión del virus C es que si por vía parenteral puedes contagiarte. Sabemos que si te lo metes en sangre, te lo coges. Lo que pasa es que eso tiene poco mérito, chicos. Porque si yo cojo un virus A y os lo meto en sangre, os lo cogéis. Y no es el mecanismo de transmisión del virus A, es un mecanismo fecal-oral. Entonces, ¿cuál es la transmisión? Pues es que no lo tenemos claro, porque si fuera hematógena, si fuera parenteral, la inmensa mayoría de los pacientes con virus C lo que tendrían que tener es un antecedente epidemiológico que justificara una transmisión hematógena. Pues yo qué sé, una cirugía, una transfusión, un tatuaje, un piercing, haberse adictos a drogas por vía parenteral, algo. Pero la inmensa mayoría de los pacientes con virus C carecen de cualquier antecedente epidemiológico que justifique la infección. O sea que realmente no sabemos cómo se transmite. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico de aproximación, el screening, lo hacemos por los anticuerpos. Los anticuerpos del virus C no confieren inmunidad, no son protectores. Tener anticuerpos contra el virus C no significa estar inmunizados contra el virus C. Los anticuerpos del virus C son como los del VIH. Si yo tengo anticuerpos contra el SIDA, no es que esté inmunizada frente al SIDA, es que tengo SIDA. Pues el virus C es lo mismo. Si tengo anticuerpos contra el virus C, es que tengo virus C. Es un diagnóstico de sospecha, es un test de screening, es un test muy sensible, por lo tanto tiene alto número de falsos positivos. Nunca le digáis a alguien que tiene virus C solo por los anticuerpos. Debéis solicitar un diagnóstico de confirmación, un diagnóstico más específico, que es la carga viral, el RNA. La PCR de la carga viral es lo que realmente nos da el diagnóstico de confirmación de la hepatitis por virus C. Es el virus que más cronifica, lo hace el 80% de los pacientes. Si entras en contacto con el virus C, lo más probable es que te quede crónico. 80 de cada 100 es cronifica. Y por supuesto, pues tiene riesgo de evolución a cirrosis en esos pacientes en los que hace una hepatopatía crónica. ¿Cuándo vamos a tratar el virus C? Bueno, pues toda hepatitis crónica, que lleve más de 6 meses, con transaminasas altas y que tenga como mínimo en la biopsia, como dijimos antes en el caso del virus B, una hepatitis crónica activa, también conocida con el nombre de hepatitis de la interfase, también conocida con el nombre de hepatitis de la membrana limitante. Para el virus C solo hay una combinación de fármacos a día de hoy, que es la combinación de peginterferón más ribavirina. Tienes que conocer que para los tiempos de tratamiento tenemos que fijarnos en el genotipo del paciente. Para el virus C hay 4 genotipos, el 1, el 2, el 3 y el 4. Los más favorables son el 2 y el 3. ¿Por qué? Hay que tener cuidado.
Cuando decimos que son más favorables, no nos referimos a que tengan menos riesgo de evolucionar a cirrosis o que tengan menos riesgo de provocar cáncer de hígado. Eso no es así. Todos los genotipos, tanto el 1 como el 2, como el 3, como el 4, tienen el mismo riesgo de evolucionar a cirrosis y tienen el mismo riesgo de provocar cronicidad. Entonces, ¿por qué es mejor tener un genotipo 2 o un genotipo 3? Porque responde mejor al tratamiento. Las tasas de respuesta al tratamiento de los genotipos 2 y 3 rondan el 70%. Las tasas de respuesta al tratamiento de los genotipos 1 y 4 rondan el 30-35%. Entonces, los genotipos 2 y 3 les tratamos 6 meses del tirón con peginterferón más ribavirina, sin hacer pausas. En cambio, los genotipos 1 y 4, tratar un año entero, que es lo que está indicado de tratamiento en estos genotipos, con peginterferón más ribavirina es una tortura. ¿Y por qué es una tortura? Porque el interferón es el mismo interferón del que hablamos en el caso del virus B y tiene múltiples efectos adversos. Entonces, en estos genotipos desfavorables que responden mal al tratamiento, en estos genotipos 1 y 4, vamos a hacer una determinación de carga viral a las 12 semanas de empezado el tratamiento, a los 3 meses. Si esa carga viral es negativa a las 12 semanas, el paciente tiene muy buen pronóstico de respuesta, casi seguro que va a responder, y en consecuencia completamos el tratamiento hasta el año. En cambio, si la carga viral ha descendido al menos 2 logaritmos, eso lo consideramos una respuesta parcial. 2 logaritmos es 100 veces. Aquellos pacientes que consiguen disminuir la carga 100 veces tienen una probabilidad de respuesta intermedia. Entonces, ¿qué hacemos en ellos? Seguimos con el tratamiento hasta la semana 24. Y en esa semana 24 volvemos a repetir la carga viral. Si es negativa, eso es buen perfil de respuesta y completamos hasta el año. Si la semana 24 es positiva, paramos el tratamiento. Porque sabemos que los pacientes que tienen la carga positiva a la semana 24 no responden al año. Por lo tanto, prolongar el tratamiento lo único que les aporta son efectos secundarios. Y aquellos pacientes que la semana 12 no han conseguido disminuir la carga al menos 100 veces, al menos 2 logaritmos, no van a responder al año. Por lo tanto, también paramos el tratamiento. Y en todos los genotipos, tanto en el 1, como en el 2, como en el 3, como en el 4, vamos a hacer una determinación de carga viral 6 meses tras el fin del tratamiento. Eso llamamos respuesta viral sostenida. Si esa carga viral 6 meses tras el fin del tratamiento es negativa, significa curación. Si esa carga viral 6 meses tras el fin del tratamiento es positiva, significa ausencia de respuesta al tratamiento. Y a día de hoy no tenemos más tratamiento para la hepatitis por virus C. Están en fase de ensayo clínico, de hecho se van a comercializar en breve, los inhibidores de la proteasa, que son dos fármacos, son el telaprevir y el voceprevir. A día de hoy aún no están comercializados y parece que van a conseguir unas tasas de respuesta muy buenas. De hecho, se habla de unas respuestas del genotipo 1 del 70-75%, eso es más del doble de lo que tenemos ahora. No sustituyen el tratamiento previo, sino que se van a añadir. Vamos a dar el interferón más la ribavirina más el telaprevir, o el interferón más la ribavirina más el voceprevir. Pero ya os digo que a día de hoy aún no están comercializados. Vamos a hablar de la hipertensión portal y de la causa fundamental que la produce, que es la cirrosis hepática, que es la causa con diferencia de con más frecuencia nos provoca síndromes de hipertensión portal en nuestros pacientes. ¿Cómo definimos la hipertensión portal? Pues lo definimos como el incremento del gradiente portocava por encima de 12. ¿Cómo se mide esto del gradiente portocava? Pues se pueden hacer mediciones directas. Se puede hacer un cateterismo, como hacen los cardiólogos en las coronarias, pues igual. Nosotros hacemos cateterismos de las venas suprahepáticas. Introducimos por vía yugular unos catéteres, unos balones, y vamos a las venas suprahepáticas y podemos calcular la presión que hay en la cava y en la porta. La resta de las dos presiones nos da el gradiente portocava. En individuos sanos, en cualquiera de vosotros, es pues por debajo de 6 habitualmente. En los pacientes con hipertensión portal, que suelen ser en su mayoría cirróticos, pues es un gradiente que está por encima de 12. Tienes que conocer que hay 3 tipos de hipertensión portal. Ya hemos dicho que lo más frecuente es que la hipertensión portal se deba a cirrosis, pero no siempre es así. Hipertensión portal puede ser prehepática antes de llegar al hígado, puede ser hepática dentro del hígado, puede ser poshepática fuera del hígado. ¿Qué ocasiona hipertensión portal prehepática? Cualquier causa que dificulte el flujo a través de la porta. La más frecuente, trombosis portal. Si hay un trombo dentro de la porta, la sangre no puede progresar a través de la misma y en consecuencia aumenta la presión portal. Luego hay una parasitosis, que es la esquistosomiasis, que la verdad que en España no hay, pero os la preguntan en el MIR, que hace el mismo efecto que si fuera un trombo en la porta, porque es un parásito que ocupa la luz portal y en consecuencia aumenta la presión en la porta. La causa más frecuente de hipertensión portal hepática es la cirrosis, y la causa más frecuente de hipertensión portal poshepática es la trombosis de las venas suprahepáticas, es lo conocido como síndrome de Budd-Kier. Entonces, no todo paciente que tenga varices, no todo paciente que tenga ascitis, no todo paciente que tenga encefalopatía tiene por qué ser cirrótico, ya que también existe hipertensión portal prehepática y poshepática, pero vamos, con diferencia, es la más frecuente.
Dentro de los pacientes con cirrosis, que van a tener hipertensión portal asociada, no todos están igual de graves. Tenemos que tener en cuenta que hay una clasificación pronóstica, que es la clasificación de Child-Pugh, el Child, que conocemos vulgarmente. El Child son tres grados, Child-A, Child-B, Child-C. El paciente que mejor le funciona el hígado, dentro de que todos son cirróticos, al que mejor le funciona el hígado es al Child-A. Eso es lo que conocemos con el nombre de cirrosis compensada. Un paciente con Child-A puede vivir años con su hígado, perfectamente asintomático, sin tener ninguna descompensación de la enfermedad. Nunca incluyáis en la lista de trasplante un paciente con Child-A, no tiene indicación. Tiene más supervivencia con su hígado cirrótico que con cualquier hígado trasplantado que le pongáis. En cambio, el Child-B ya empieza a hacer la cirrosis descompensada y el Child-C es la cirrosis terminal. La supervivencia del Child-B sin trasplantes es de aproximadamente 1 año y medio. Del Child-C sin trasplantes es de aproximadamente 1 año. Entonces, todo paciente que sea Child-B o Child-C debéis remitirlo a un centro trasplantador para que haga una valoración pretrasplante, ya que son pacientes los que tienen Child-B o C que sin trasplante van a fallecer en menos de 1 año y medio. ¿Cómo podemos saber que un paciente tiene hipertensión portal? Pues o hacemos el cateterismo y hacemos una medición directa. Lo que pasa es que esto es muy agresivo. Y además en la práctica se hacen pocos hospitales. No todos los hospitales del país hacen cateterismo de vena suprahepática, solo se hacen centros de referencia. Entonces, habitualmente en la práctica diaria, en la práctica clínica, lo hacemos con mediciones indirectas, signos indirectos de hipertensión portal. Por ejemplo, circulación colateral, que haya repermeabilización de la vena umbilical, que tengan a nivel abdominal múltiples colaterales, que haya varices en el esófago o en el estómago, que tenga el bazo grande, tengan esplenomegalia con hiperesplenismo, o ver una ecografía, ver una aorta dilatada. La hipertensión portal lo que hace es que el flujo de la aorta sea mayor del normal y en consecuencia está más gorda, tiene mayor diámetro de la habitual. Entonces, en la práctica, habitualmente hacemos el diagnóstico de la hipertensión portal a través de signos indirectos. Es muy infrecuente que sistemáticamente hagamos un cateterismo de venas suprahepáticas. Entonces, ¿qué tenemos que conocer para el examen? ¿Qué es lo que más os preguntan sobre la hipertensión portal? Las complicaciones derivadas de la misma. Las varices esofágicas, mastitis, la peritonitis bacteriana espontánea, la encefalopatía hepática, el síndrome hepatorrenal y el carcinoma hepatocelular. Esas son las complicaciones derivadas de la hipertensión portal que tenemos que conocer. Vamos a empezar por las varices esofágicas. ¿Cuándo debemos hacer la primera endoscopia a un paciente cirrótico para ver si tiene o no tiene varices? Pues desde el momento en que sepamos que es cirrótico. Desde que un paciente es cirrótico, tiene indicación de endoscopia para screening de varices. En esa primera endoscopia pueden pasar dos cosas: que no haya varices o que sí que las haya. Si no hay varices, que no las haya hoy, no quiere decir que no vayan a aparecer, porque con el deterioro o con la progresión de la enfermedad hepática pueden aparecer. ¿Qué hacemos con esos pacientes que no tienen varices? Repetimos la endoscopia de manera periódica para ver si aparece. ¿Cada cuánto la repetimos? Aproximadamente cada 18 meses. Cada 1 año y medio es lo normal que la repitamos. Si sí que hay varices, os tenéis que fijar en el grado. No es lo mismo que el paciente tenga varices pequeñas que tenga varices grandes. Si las varices son pequeñas, eso entendemos grado 1 o grado 2, no hay indicación de profilaxis primaria. ¿Por qué? Las varices pequeñas no se rompen. Entonces, dar fármacos que intenten prevenir la ruptura no ha demostrado que haya modificaciones en la supervivencia. Porque como no se rompen, dar un fármaco no modifica en absoluto la evolución de estos pacientes. Entonces, en los pacientes con varices pequeñas, lo único que tenemos que hacer es un seguimiento periódico, seguimiento endoscópico periódico, para ver que esas varices no aumenten de tamaño, no crezcan. ¿Cada cuánto tiempo repetimos la endoscopia en estos pacientes con varices pequeñas? Aproximadamente anual, cada 12 meses. ¿Y qué hacemos con los pacientes que sí que tienen varices y que estas son grandes, grado 3, grado 4? Bueno, pues estos son los pacientes que tienen indicación de profilaxis primaria, son los pacientes que tienen indicación de dar fármacos para prevenir un primer episodio de rotura. ¿Qué tratamiento vamos a dar para prevenir ese primer episodio de rotura? Beta bloqueantes. El que más usamos con diferencia es el propanol. ¿Qué pretenden estos beta bloqueantes? Bajar la presión portal para que las varices se hagan más pequeñas y en consecuencia ya no se rompan. ¿A qué dosis vamos a dar el beta bloqueante? Yo siempre pienso que alguien que no sepa de medicina debe pensar que los gastroenterólogos hemos perdido el norte con las dosis de los beta bloqueantes en los cirróticos, porque cada paciente tiene una dosis diferente. Uno tiene 40 cada 12, otro 80 cada 12, otro 120 cada 12, otro 360 cada 12. ¿Por qué cada paciente tiene una dosis? Porque la dosis es individualizada. Debemos dar la dosis de beta bloqueo necesaria para que disminuya la frecuencia cardíaca al menos un 20%. ¿Por qué? ¿Por qué me interesa a mí bajar la frecuencia cardíaca? No, o sea, a mí no me interesa bajar la frecuencia cardíaca. Si queremos bajar la frecuencia cardíaca un 20%, es que por estudios sabemos que cuando baja la frecuencia cardíaca un 20%, de manera paralela baja la presión portal. Pero realmente lo que yo estoy intentando reflejar con ese descenso de frecuencia cardíaca es un descenso en la presión portal. Así que cada paciente necesitará una dosis, la que sea, la necesaria para que baje la frecuencia cardíaca al menos un 20 o un 25%.
¿Qué sucede? Pues que hay pacientes que no se pueden metabloquear, porque tienen contraindicaciones, yo qué sé, POC, asma. Pues en esos pacientes, ¿cómo hacemos la profilaxis primaria? Pues la vamos a hacer con un procedimiento endoscópico, que es la ligadura endoscópica con bandas. La ligadura tenéis que tener claro que es un procedimiento que hay que hacer de manera periódica. No es que se haga una vez y las varices no vuelvan a aparecer, no, la ligadura no modifica la presión portal. La ligadura es un procedimiento de tracción, lo que hacemos es estrangular la variz. Al estrangular la variz con una bandita, con un anillo, la variz se queda sin flujo, se seca y se cae. Pero como no hemos modificado la hipertensión portal, las varices vuelven a aparecer. Entonces hay que hacer la ligadura de manera periódica. Entonces, ¿cuándo hacemos la primera endoscopia a un cirrótico? En el momento en que lo diagnostiquemos. Si no hay varices, seguimiento periódico. Si son pequeñas, seguimiento periódico. Si son varices grandes, profilaxis primaria con beta bloqueantes a la dosis necesaria para bajar la presión portal, que se equivale a la frecuencia cardíaca. ¿Qué hay contraindicación para el beta bloqueo? Pues la profilaxis primaria la realizamos con ligadura endoscópica con bandas. ¿Y cómo manejamos a aquellos pacientes que a pesar de la profilaxis primaria vienen sangrando? Vienen con una hemorragia activa por varices esofágicas. Bueno, pues lo primero que hay que hacer con estos enfermos es la estabilización hemodinámica. Es fundamental expandirlos con sueros, pansores, coloides o sangre, pero hay que estabilizarlos. La principal causa de mortalidad de los cirróticos es la hemorragia por varices y se mueren de shock hipovolémico casi siempre. ¿Cuál es el tratamiento de elección de la hemorragia por varices? Es un tratamiento combinado, que exige la combinación de un tratamiento médico más un tratamiento endoscópico. El tratamiento médico se hace con fármacos que intentan bajar la presión portal, que son dos, la somatostatina y la terlipresina, ambos administrados por vía intravenosa. El tratamiento endoscópico de elección es la ligadura endoscópica con bandas. Siempre que se pueda tenéis que poner bandas. Resangran menos y viven más con las bandas. ¿Cuál es la alternativa a la ligadura con bandas? Hay veces que no podemos poner bandas. ¿Por qué? Porque para poner bandas hay que ver las varices. Y a veces cuando entramos en un esófago de una variz rota, lo único que vemos es sangre. Entonces no vemos la variz y en consecuencia técnicamente no podemos ligar. Si no se puede ligar, la alternativa a la ligadura es la esclerosis. Es inyectar sustancias dentro de la variz para que dejen de sangrar. La que más usamos es el oleato. Entonces, la esclerosis tenéis que tener claro que es la alternativa cuando no se puede ligar. Pero si se puede ligar, es de elección la ligadura. Entonces, el tratamiento combinado es la combinación de un fármaco, bien la terlipresina, bien la somatostatina y realizar un tratamiento endoscópico de elección, ligadura. Si no se puede, esclerosis. Con ese tratamiento combinado, dejan de sangrar la inmensa mayoría de los pacientes. Solo hay un bajo porcentaje que, a pesar del tratamiento combinado, continúan sangrando. Eso se dice que los pacientes tienen una hemorragia refractaria. ¿Qué hacemos en los pacientes con hemorragia refractaria? Colocar una sonda balón. Es importante que tengáis en cuenta o que os fijéis en la pregunta del MIR, que ¿dónde os dicen que están las varices? Lo más frecuente es que las varices sean esofágicas. La sonda balón que se utiliza para las varices esofágicas es la sonda de Sextaken. Pero hay veces que los cirróticos caprichosamente solo tienen varices en el estómago, en el fundus, que es donde suelen estar las varices. La sonda balón que usamos para las varices fúndicas se llama balón de Linton, no balón de Sextaken. Entonces, paciente con hemorragia refractaria, de elección, colocar sonda balón. Si son esofágicas, se estaquen. Si son fúndicas, Linton. ¿Cuánto tiempo hay que dejar el balón? El menor posible. Estos balones tienen riesgo de perforación. Si es un paciente cirrótico con hemorragia refractaria por varices, se perfora. Las posibilidades de supervivencia son cercanas a nada, son cercanas a nulas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando está puesto el balón? El balón para lo que nos sirve es para estabilizar el paciente, para que nos planteemos qué tratamiento definitivo le vamos a ofertar. Si el paciente es Sheila, podéis plantear la colocación de un TIPS, de una prótesis que une la suprahepática con la porta, o bien la cirugía. Si el paciente es Child B o C, lo que colocamos siempre es un TIPS y hay que incluir al paciente en lista de trasplante. El TIPS, la derivación portosistémica, es una prótesis metálica autoexpandible que se coloca dentro del hígado y comunica dos vasos, una suprahepática habitualmente la derecha con una rama de la porta que habitualmente también es la derecha. Eso hace que la sangre pase directamente de la porta a la suprahepática, venciendo la resistencia que ofrece el hígado cirrático. Entonces, el TIPS hace que el paciente deje de tener hipertensión portal y, en consecuencia, que deje de sangrar. ¿Cuál es el problema? Que a través del TIPS va mucha sangre. Esa sangre no es filtrada por el parenquima hepático y, en consecuencia, incrementa el riesgo de encefalopatía hepática. Es uno de los problemas que podemos tener después de la colocación de un TIPS, que llevan episodios de encefalopatía hepática de repetición. Siempre que un paciente con cirrosis acuda al hospital por una hemorragia aguda por varices, debemos hacer profilaxis de dos cosas. La hemorragia predispone al paciente cirrótico a la infección y por donde cae la profilaxis antibiótica, que de elección es ceftriaxona, cefalosporinas de tercera generación por vía intravenosa durante 7 días. Y la hemorragia también predispone al paciente cirrótico a la encefalopatía, por donde hay que dar medidas antiencefalopatía, laxantes vía oral y enemas, lactulosa, lactución, que es lo más empleado, y antibióticos no absorbibles, como la paromicina, la neomicina o la rifaximina. Y una vez superado el episodio de hemorragia, tenemos que dar una profilaxis secundaria,
para evitar que el paciente haga nuevos episodios de hemorragia por varices. ¿Cómo hacemos el tratamiento en profilaxis secundaria? Lo hacemos por la combinación de beta-bloqueante más nitratos. Y en aquellos pacientes que no se puedan beta-bloquear, la alternativa es la ligadura. Es muy frecuente que combinemos la profilaxis secundaria a procedimientos. Entonces hay pacientes que están con beta-bloqueantes más nitratos y con ligadura. Y tenéis que tener claro que un paciente que sangra estando en profilaxis secundaria es candidato a TIPS. Porque si estando ya en profilaxis secundaria ha hecho un nuevo episodio de hemorragia, es necesario hacer una medida que solvente eficazmente la hipertensión portal, que en este contexto a lo mejor es la colocación de un TIPS y por supuesto incluir la lista de trasplante para solucionar el problema del paciente, que es en sí la cirrosis, que es lo que le está provocando la hipertensión portal. En esta pregunta nos hablan de varices esofágicas y en concreto de la profilaxis primaria. Nos dicen que es un paciente con un virus C, que le hacen una endoscopia de cribado de varices y tiene varices grandes, de hecho tiene varices grado 3. Y aparte le hacen un electrocardiograma con el siguiente trazado, que es el que tenemos ahí. Es un bloqueo de alto grado. Entonces dice, ¿cuál de las siguientes actitudes tomaría usted a continuación? Y dice la 1, propandolol 20 cada 12. La profilaxis primaria de la hemorragia por varices, si os acordáis, se hace con fármacos. El fármaco que se emplea habitualmente es el propranolol. Son beta-bloqueantes no cardioselectivos. Yo digo que el más usado es el propranolol. ¿A qué dosis lo administramos? Pues hombre, lo tenemos que administrar a una dosis que consiga bajar la presión portal. ¿Qué sucede? Que medir la presión portal es complejo. Se puede hacer. Se puede hacer un cateterismo de venas suprahepáticas y medir la presión portal. Pero eso es invasivo, es complejo y se hace en pocos hospitales. Se hace habitualmente en centros de referencia. Entonces, ¿qué hacemos? Por estudios sabemos que se correlaciona el descenso de la presión portal con el descenso de otro parámetro mucho más fácilmente medible, que cuál es la frecuencia cardíaca. Entonces, no hay una dosis estandarizada para el beta-bloqueo de los pacientes con cirrosis que queremos hacer una profilaxis primaria de la hemorragia por varices. Es la dosis necesaria para bajar la presión portal. Que eso, si lo correlacionamos con la frecuencia cardíaca, es la dosis necesaria para que baje la frecuencia cardíaca pues, aproximadamente un 20 o un 25%. Entonces, cada cirrótico tiene su dosis de beta-bloqueo. Unos tienen 40 cada 12, otros 80 cada 12, otros 20 cada 12, depende. La dosis necesaria para que baje la frecuencia cardíaca un 20%, ni más ni menos. Por tanto, propanolol 20 cada 12 no es así. No me vale una dosis estandarizada. Tiene que ser la dosis que baje la frecuencia cardíaca, no porque queramos bajar la frecuencia cardíaca, sino porque sabemos que cuando baja la frecuencia cardíaca, al menos un 20 25% está bajando de manera paralela a presión portal. Luego dice la 2, propanolol la dosis necesaria para provocar un descenso del 20% de la frecuencia cardíaca. Eso parece cierto, pero ¿qué pasa? Este paciente tiene un bloqueo de alto grado. No podemos beta-bloquearlo. No por su patología hepática, sino por su patología coronaria. Por lo tanto, la opción 2 es falsa. No podemos beta-bloquear a un paciente con un bloqueo cardiológico. Luego dice la 3, le da la endoscopia con bandas. Esta podría ser cierta. Aquellos pacientes que tienen contraindicado el beta-bloqueo, como profilaxis primaria y la hemorragia por varices, la alternativa terapéutica es la ligadura. O sea, que esta podría ser cierta. Luego dice la 4, ligadura endoscópica con bandas y propanolol no. Ya hemos dicho que no podemos beta-bloquearlo. Y dice la opción 5, ligadura endoscópica con bandas y marcapasos temporal. Hombre, en este caso esta es la más correcta. Porque aparte de poner las bandas como profilaxis de la hemorragia por varices, debemos tratar ese bloqueo de alto grado hasta que los cardiólogos den una resolución al cuadro cardiológico del paciente. La siguiente complicación que debemos recordar de la hipertensión portal es la ascitis y los edemas, que son dos complicaciones que vienen asociadas. ¿Por qué los cirróticos tienen ascitis y tienen edemas? Bueno, pues porque la hipertensión portal provoca que ese exceso de líquido que está en la porta, que está presión, trasude. Habitualmente trasuda a los linfáticos y cuando los linfáticos se llenan, ya no pueden más, están colapsados, pues trasuda a la cavidad peritoneal. Entonces, en consecuencia, pues aparece la ascitis, ¿no? Entonces, ¿cómo lo diagnosticamos clínicamente? El paciente lo suele referir muy bien. Los pacientes vienen o porque tienen edemas o porque han notado un incremento del perímetro abdominal. En la exploración, ya sabéis que la exploración que da la ascitis es como tú tumbas al paciente boca arriba y el líquido, lógicamente, por gravedad, se va a caer hacia ambos lados. El líquido está en los flancos. En cambio, no vas a tener líquido cuando el paciente está tumbado en mesogastrio, en el centro de la tripa. Entonces, es muy típico que haya matidez en los flancos con timpanismo en el centro del abdomen. Y bueno, luego se puede hacer también el signo de la oleada ascítica.
que la verdad yo no os lo recomiendo porque, aunque dicen que sirve para el diagnóstico de ascitis, en muchos pacientes lo que yo más que la ascítica llamaría la grasoascítica, porque lo que te da la repercusión no es tanto el líquido que tiene el paciente intraperitoneal como la grasa de la pared abdominal. Si hay poca cantidad de líquido y dudáis si tiene o no tiene ascitis por la exploración, lo que es hacer es una ecografía para ver si la tiene o no la tiene. Es la mejor manera de diagnosticarlo. ¿Cómo manejamos la ascitis del cirrótico? Bueno, pues la primera vez que el paciente cirrótico tiene ascitis es obligatorio hacer una paracentesis diagnóstica. ¿Dónde se hace la paracentesis diagnóstica? Bueno, pues es el McBurney de la apendicitis en el lado contrario. Ya imaginé aquí en el ombligo con la espina ilíaca anterior superior, donde es uno de los dos tercios proximales con el tercio distal. Ahí es donde debemos pinchar. ¿Por qué ahí? Porque ahí está el sigma. Y el sigma, como su propio nombre indica, hace forma de sigma y se va hacia atrás. Es el punto de la pared abdominal donde hay más distancia entre el intestino y la piel. Es el punto más seguro para intentar no perforar a los pacientes al hacer la paracentesis. Esa muestra de líquido que obtenemos la tenemos que mandar al laboratorio. Y tenemos que pedir en primer lugar el valor de la albúmina. ¿Por qué? Porque no siempre la ascitis es cirrótica. La carcinomatosis peritoneal de ascitis, el cáncer de ovario de ascitis, la rotura del conducto pancreático de ascitis, la rotura del conducto torácico de ascitis, la tuberculosis peritoneal provoca ascitis. Entonces, cuando un cirrótico tiene ascitis por primera vez, lo primero que tenemos que garantizar es que la ascitis se debe a la hipertensión portal y en consecuencia a la cirrosis, y que no sea algo diferente. Entonces, en ese líquido que obtenemos, tenemos que medir la albúmina. Y vamos a restar el valor de la albúmina sérica, el valor de la albúmina en sangre, menos el valor de la albúmina en líquido ascítico. Si esa resta superior a 1,1, significa que la causa de la ascitis del paciente sí que es la hipertensión portal. En cambio, si esa resta es menor de 1,1, la causa no es el hígado, no es la hipertensión portal. Será lo que sea, será un cáncer, será una carcinomatosis, será una rotura del conducto pancreático, será lo que sea, pero no va a ser la hipertensión portal. Asimismo, en esa muestra de líquido ascítico tenemos que hacer un recuento de leucocitos. ¿Por qué? Porque siempre que esos leucocitos totales estén por encima de 500, el líquido va a estar infectado. Y hablaremos de la complicación que veremos a continuación, que es la peritonitis bacteriana espontánea. También debéis pedir los valores de amilasa, ya que si están altos, sugieren que pueda tratarse de una rotura del conducto pancreático. También debéis pedir las grasas en el líquido, ya que si están altas, pues una rotura del conducto torácico. Y también debéis remitir la muestra a citología, ya que puede haber células malignas y que se trate de una carcinomatosis peritoneal. Una vez que ya sabemos que la ascitis es cirrótica y que se debe a la hipertensión portal, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento de la ascitis del cirrótico? Bueno, pues lo primero es una dieta baja en sal. Antes hacíamos dieta sin sal. A día de hoy ya no. Dentro del CHIL, uno de los parámetros que lo caracterizan es la albúmina, es el estado nutricional del paciente. Si la albúmina está muy baja, si el paciente está muy desnutrido, el CHIL sube. Y cuanto más chai, más mortalidad. Entonces, a día de hoy no retiramos del todo la sal por ese motivo, porque comer sin sal es muy difícil, a los pacientes no les gusta la comida. Entonces nos conformamos con que hagan dieta baja en sal. ¿Y cuál es el tratamiento en esencia de la ascitis y los edemas? Pues los diuréticos. El diurético que actúa a nivel fisiopatológico en la ascitis del cirrótico es la espironolactona. ¿Por qué? Porque es el diurético que frena el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el causante, esa reabsorción de sodio y agua por parte del riñón es lo que perpetúa la ascitis de los cirróticos. El problema de la espironolactona es que es un diurético lento, entonces solemos asociar un diurético de acción más rápida, que es la furosemida. La espironolactona va a decir en 100, 100, 200, 300 y 400, que esta última es la dosis máxima, y la furosemida va de 40 en 40, 40, 80, 120 y 160. ¿Cómo empezamos el tratamiento? Pues con la dosis mínima de ambas, 40 de furosemida y 100 de espironolactona, y vemos si hay una adecuada respuesta a diuréticos o no. ¿Cómo medimos si hay o no una adecuada respuesta a diuréticos? Lo podemos hacer de dos maneras, o bien por el peso. Un paciente cirrótico que solo tiene ascitis debe perder medio kilo al día, o si tiene ascitis y edemas, un kilo diario. Eso significa buena respuesta a diuréticos. O bien por el sodio en orina. El sodio en orina debe estar alto para que haya una adecuada respuesta al tratamiento de diuréticos. Si el paciente responde bien a diuréticos, mantenemos esa dosis de espironolactona y de furosemida. Si el paciente pierde menos peso de lo que debería o pierde poco sodio por orina, eso significa que hay una mala respuesta a los diuréticos. ¿Y qué tenemos que hacer? Aumentar, incrementar la dosis de los mismos. La siguiente dosis sería 280, si no 300 y 120, y si no 400 y 160. En aquellos pacientes que alcanzan la dosis máxima, 400 de espironolactona y 160 de furosemida, y no conseguimos que elimine adecuadamente líquidos, decimos que tiene una ascitis refractaria. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en los pacientes con una ascitis refractaria? Retirar los diuréticos. En estos pacientes los diuréticos no están aportando ningún beneficio y lo único que le pueden provocar al paciente son efectos adversos. ¿Cómo se trata la ascitis refractaria? Si el líquido no quiere salir, pues tendremos que sacarlo. Hacemos paracentesis evacuadoras. Lo que pasa es que la paracentesis evacuadora es una mala medida, porque el líquido ascítico no es solo agua, también tiene proteínas.
Pero si quitamos, sacamos muchas proteínas al paciente cirrótico, lo desnutrimos. Y si lo desnutrimos, en consecuencia le subimos el CHAI. Y si sube el CHAI, aumenta la mortalidad. Pero es una mala medida de tratamiento. Entonces, ¿cómo debemos tratar la estirpe refractaria que ya están necesitando para hacerse evacuadoras periódicas? Pues lo ideal es realizar una medida que quite, que haga desaparecer la hipertensión portal, que es la que realmente está causando la estirpe refractaria. Y lo ideal es la colocación de un TIPS e incluir al paciente en lista de trasplante. En esta pregunta nos hablan de estirpe refractaria. Lo primero que tenemos que tener claro es que, ¿cuál es el concepto de estirpe refractaria? Pues una estirpe refractaria es aquella que no responde a la dosis máxima de diuréticos. ¿Qué diuréticos empleamos en los pacientes cirráticos? Bueno, pues el diurético que actúa más fisiopatológicamente es la espironolactona, que es la que inhibe el eje renina-angiotensina aldosterona, y la dosis máxima es 400 mg al día. Y habitualmente solemos poner como adyuvante, asociamos furosemida, porque es más rápido. Entonces ayuda a la espironolactona a hacer efecto. La dosis máxima de furosemida se empieza por 40, se va subiendo de 40 en 40, 40, 80, 120, siendo 160 la dosis máxima que no se puede sobrepasar. Entonces una estirpe refractaria es aquella que no responde a 400 mg de espironolactona y 160 de furosemida. Para aquellos pacientes que no consiguen eliminar líquido a pesar de altas dosis de diuréticos. Lo primero que tienes que tener claro es que una estirpe refractaria de diuréticos hay que quitarla, los diuréticos. ¿Por qué? Porque en esos pacientes el diurético no hace ningún efecto positivo. No está consiguiendo que el paciente pierda líquidos y lo que sí que puede aportar al enfermo son efectos adversos. Por lo tanto, siempre que haya estirpe refractaria debemos retirar los diuréticos. ¿Y qué otros tratamientos podemos dar a la estirpe refractaria? Bueno, pues si el líquido no quiere salir, podemos sacarlo, haciendo paracentesis e evacuadoras. ¿Qué pasa? Que las paracentesis evacuadoras de repetición no son una buena medida. De hecho, incrementan la mortalidad. ¿Por qué? Pues porque el líquido ascítico no es solo agua, es agua con proteínas. Si yo hago muchas paracentesis a un paciente, le quito muchas proteínas. Si le baja las proteínas, le baja la albúmina. Y si le baja la albúmina, si os acordáis, la albúmina forma parte del CHAI. En consecuencia, si baja la albúmina, sube el CHAI. Y si sube el CHAI, sube la mortalidad. Así que la paracentesis evacuadora, aunque en ocasiones no nos queda otro remedio que realizarlas, no es una buena medida, porque incrementa la mortalidad de los pacientes. Entonces, todo paciente que empiece a requerir paracentesis evacuadoras de repetición, nos tenemos que plantear un tratamiento más definitivo. ¿Y cuál va a ser el trasplante? ¿Qué sucede? Pues que el trasplante tiene lista de espera. Entonces, como puente al trasplante, en muchas ocasiones colocamos un TIPS. Ya sabéis que un TIPS es una prótesis que comunica una de las suprahepáticas con una rama portal. Eso hace que se normalice la presión portal y hace que deje de haber ascitis. Y se puede emplear o como tratamiento definitivo de la ascitis o muchas veces, que es lo más habitual, como tratamiento puente al trasplante hepático. Entonces, bueno, nuestro paciente, aparte de una estirpe refractaria, lo que también nos dice es que como antecedente tiene múltiples encefalopatías hepáticas. Entonces tenéis que recordar que una de las contraindicaciones que tiene la colocación de un TIPS es la encefalopatía hepática de repetición como la que tiene este paciente. Entonces vamos a ver cada una de las opciones. Dice la 1, continuar con paracentesis evacuadoras e incluir en lista de trasplante. Esta nos valdría. El paciente necesita trasplantarse, en el que tiene una estirpe refractaria que ya está requiriendo mucha paracentesis evacuadora de repetición. Y hasta el trasplante, ¿cómo trato yo su ascitis? Pues si es una estirpe refractaria, puedo hacer paracentesis evacuadora. Esta opción es correcta. Dice la 2, colocación de TIPS. No, contraindicado. ¿Por qué? Porque tiene encefalopatías de repetición. Dice la 3, colocación de TIPS. No, contraindicado. ¿Por qué? Porque tiene encefalopatía de repetición. Lo dice la 4, trasplante hepático sin colocar TIPS, por lo tanto riesgo de encefalopatía. Eso es cierto, pero el trasplante no va a ser mañana. La lista de espera de trasplante ronda por 6 meses, un año. ¿Cómo tratamos su ascitis hasta entonces? No nos dan ningún tratamiento, eso no nos vale. Y luego dice la opción 5, tratamiento con diuréticos a altas dosis previa colocación de TIPS. Hemos dicho que la ascitis refractaria lo primero que hay que hacer es retirar los diuréticos. Por lo tanto, la opción más correcta es la opción 1. Como tratamiento de su ascitis hasta el trasplante, que va a ser la medida definitiva, realizaremos paracentesis evacuadoras de repetición, ya que este paciente tiene contraindicada la colocación de un TIPS. La siguiente complicación que debemos conocer de la hipertensión portal es la infección del líquido ascítico, que recibe el nombre de cirrótico de peritonitis bacteriana espontánea. Es una infección curiosa porque es una infección en la que no hay un foco intraabdominal. La PBE se produce por una translocación bacteriana. No tenemos claro por qué, pero los pacientes cirróticos tienen un incremento de la permeabilidad intestinal y en consecuencia de las stencel, las uniones intercelulares entre los enterocitos son más amplias de lo normal. Esto permite que gérmenes se escapen dentro de la luz del intestino y lleguen al líquido, lleguen a la ascitis y la infecten.
Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de proteinuria bacteriana espontánea? Tenemos que hacer una paracentesis diagnóstica en la que hay que pedir un recuento de leucocitos totales. Si los leucocitos totales están por encima de 500 o el recuento de polimorfo nucleares está por encima de 250, esto es diagnóstico de PV. ¿Cuál es el germen que con mayor frecuencia trasloca y provoca este trastorno? Es Escherichia coli. ¿Con qué debemos hacer diagnóstico diferencial? Pues hombre, debemos tener claro que no todas las infecciones del líquido ascítico en el cirrótico son por PV. También los cirróticos pueden tener peritonitis secundarias. Un cirrótico, por ser cirrótico, también puede perforarse, también puede tener un acceso. Entonces debemos ser capaces de diferenciar el líquido ascítico de PV del líquido ascítico de peritonitis secundaria. ¿Por qué parámetros los podemos diferenciar? Lo primero, por el recuento de leucocitos, es mucho más elevado en las peritonitis secundarias. Lo segundo, por el recuento del LDH. La LDH en el líquido ascítico en la PV es muy similar a la LDH sanguínea en cuanto a sus valores. En cambio, la peritonitis secundaria, la LDH sanguínea, es mucho más baja que la LDH en líquido ascítico. También nos ayuda a tener esta información la glucosa. En la PV, la glucosa en líquido ascítico es muy similar a la glucosa sanguínea. En cambio, la peritonitis secundaria, la glucosa en líquido ascítico es muy baja, mucho, muy, muy por debajo de la glucosa sanguínea. El cultivo de ese líquido en la PV es monomicrobiano. En cambio, el cultivo de las peritonitis secundarias suele ser polimicrobiano y es frecuente que haya hongos y anaerobios, gérmenes que no translocan y que en consecuencia nunca nos van a poder provocar una peritonitis bacteriana espontánea. ¿Qué síntomas tiene la PV? Debéis recordar que es una infección muy poco sintomática, es paucisintomática. Pueden tener algo de dolor abdominal o algo de febrícula y fiebre. Y lo más frecuente es que el paciente lo que tenga es un deterioro de función hepática, un deterioro de la coagulación, un aumento de la bilirrubina. Y es muy frecuente que como única manifestación clínica veamos en la PV cuadros de encefalopatía hepática. De hecho, cualquier paciente que acuda a urgencias con encefalopatía hepática debéis hacer una paracentesis diagnóstica, ya que es frecuente que el desencadenante de esa encefalopatía hepática haya sido una infección del líquido ascítico, haya sido una PV. ¿Cómo tratamos la peritonitis bacteriana espontánea? Es una infección, pero lo tratamos con antibióticos. De hecho, de elección es administrar ceftriaxona, cefalosporinas de tercera generación, durante 7 días por vía intravenosa. Es frecuente que la PV pueda asociar deterioro de la función renal, es muy frecuente que asocie insuficiencia renal. De hecho, muchas veces estos pacientes fallecen no de la infección en sí, sino de la insuficiencia renal asociada. Si existe esta insuficiencia renal, debemos dar un tratamiento para mejorar la perfusión de riñón con albúmina intravenosa. Estos pacientes, después del primer episodio de PV, tienen indicación de profilaxis secundaria de por vida o bien hasta el trasplante, porque lógicamente una vez trasplantados dejan de ser cirróticos y ya no necesitan las profilaxis. Se administra con quinolonas vía oral, que la más usada es norfloxacino. Y la profilaxis primaria, antes de que hayan tenido un primer episodio de PV, no está indicada en todos los pacientes. Solo está indicada en aquellos pacientes de mayor riesgo, que son aquellos que tienen pocas proteínas en líquido ascítico, ya que los factores inmunológicos, los factores defensivos, las inmunoglobulinas y los factores del complemento son proteínas. Entonces, aquellos pacientes que tienen pocas proteínas en líquido ascítico tienen pocos factores defensivos en líquido ascítico y, en consecuencia, es más fácil que se infecte el líquido ante un fenómeno de traslocación. Entonces, aquellos pacientes con proteínas bajas, menor de 1 gramo/litro, debemos dar profilaxis con quinolonas con norfloxacino, al igual que hacíamos en la profilaxis secundaria. La peritonitis bacteriana espontánea, ya sabéis que es la infección del líquido ascítico de los cirróticos y que se asocia a fenómenos de translocación bacteriana. No tenemos muy claro por qué, pero los cirróticos tienen un incremento de la permeabilidad intestinal y se escapan gérmenes a través de las uniones intercelulares de los enterocitos, llegan a la ascitis y la infectan de manera espontánea, de ahí el nombre. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se hace con una paracentesis diagnóstica, haciendo un recuento o bien de leucocitos o bien de polimorfos nucleares. Todo recuento de leucocitos por encima de 500 o todo recuento de polimorfos nucleares por encima de 250 es diagnóstico de PV y con eso es suficiente para instaurar un tratamiento. ¿Qué dice la opción 1? Dice, el diagnóstico definitivo es la existencia de más de 250 polimorfos en el líquido ascítico. Eso no es verdad. El diagnóstico lo hacemos así. Lo hacemos o bien más de 250 polimorfos o más de 500 leucocitos totales. Pero el diagnóstico definitivo no es ese. El diagnóstico definitivo es el cultivo. Si el líquido ascítico y que mandar a microbiología, que lo cultiven y si aislará un germen, que es el causante de esa peritonitis bacteriana espontánea. Germen que con más frecuencia la provoca es Escherichia coli. O sea, la relación 1 es falsa, no es el definitivo. Es el diagnóstico que hacemos para iniciar un tratamiento. El diagnóstico definitivo lo da el cultivo. ¿Cómo dice la opción 2? La sensibilidad del cultivo es más alta si se inocula el líquido directamente en frascos de hemocultivos. Esto es verdad.
¿Qué pasa en el hospital? Pues que tú haces una paracentesis, extraes el líquido al paciente, y ¿qué suele pasar? Que esa jeringa con el líquido se queda perdida encima de una mesa una hora, dos horas, tres horas. Eso baja mucho la rentabilidad, porque el aire estropea los medios, no hace que la muestra luego pueda no ser valorable. Entonces, ¿qué aumenta la rentabilidad? Pues que en cuanto obtienes la muestra, la metas en el medio de cultivo, que en este caso lo que usamos son frascos en cultivos, o sea, que esa es cierta. Lo dice la 3, la infección, la PV suele ser causisintomática, eso es verdad. Los cirróticos son pacientes inmunodeprimidos por definición. ¿Por qué? Pues porque muchos factores del complemento y algunas inmunoglobulinas son de síntesis hepática. El cirrótico, como no le funciona el hígado, lo sintetiza mal y en consecuencia es inmunodeprimido. Y como todo inmunodeprimido, manifiestan poco las infecciones. Una PV puede tener algo de dolor abdominal, febrícula, pero no mucho más síntomas. Es muy frecuente que sea muy poquito sintomática, que sea causisintomática. Lo dice la 3, el tratamiento son cefalosporinas de tercera generación, es cierto. Suelen ser gérmenes que son totalmente sensibles a cefas de tercera. Es un tratamiento estándar. Habitualmente usamos ceftriaxona intravenosa 7 días. Pero dice la 5, está indicada por profilaxis secundaria con quinolonas orales. Sí, en todos los pacientes. Una vez que un cirrótico tenga una primera PV, está indicada hasta el trasplante o hasta que fallezca, profilaxis secundaria de por vida con quinolonas, que la que más usamos es el norfloxacina vía oral. Así que nada más quedamos con la opción 1. La opción 1 es la opción falsa. Paciente muy joven en esta pregunta, cirrótico, y que viene, dice, porque le duele mucho la tripa y tiene mucha fiebre. Y analíticamente la verdad es que el paciente preocupa. Viene acidótico, con un pH de 7-13, con una leucocitosis muy importante de 25.000, con una insuficiencia renal marcada, una creatina de 3,5, y le hacen una paracentesis. ¿Por qué le hacen una paracentesis? Bueno, porque viene por fiebre y dolor abdominal. ¿Qué hay que pensar siempre que un cirrótico tenga fiebre y dolor abdominal? Bueno, pues la infección que con más frecuencia da esta sintomatología a los pacientes cirróticos es la PV, es la peritonitis bacteriana espontánea. En consecuencia, siempre que un paciente venga con dolor abdominal, está indicada hacer una paracentesis para ver si tiene o no tiene esa PV. Entonces le pinchan el líquido ascítico y en ese líquido ascítico se obtienen 50.000 leucocitos, nada menos, una LDH altísima de 1.200 y una glucosa muy muy baja de 3. Y cultivan el líquido para un diagnóstico definitivo y se aísla un E. coli y una cándida albicans. Entonces, ¿esto es una PV? Eso es lo que os debéis plantear cuando leáis esta pregunta. Pues no, no es una PV. ¿Por qué no es una PV? Lo primero, porque tiene demasiada leucocitos en el líquido ascítico. Es muy infrecuente que la PV tenga tantos leucocitos en el líquido. Lo segundo, porque la LDH en el líquido es muy superior a la LDH sanguínea. Y lo tercero, porque la glucosa en el líquido es muy inferior a la glucosa sanguínea. En la PV esto no es así. En la PV la glucosa y la LDH en el líquido son muy similares a los valores que tienen en sangre. Y además el cultivo es polimicrobiano, crece una E. coli, una cándida y un hongo. Entonces en la PV esto no es así. En la PV suelen ser cultivos monomicrobianos porque transloca un germen, no múltiples. Y luego debéis recordar que los hongos no translocan, porque son muy grandes, entonces no pueden translocar. Entonces, ¿qué es esto? Una peritonitis secundaria. El cirrótico, este paciente lo es, aparte de ser cirrótico, es ser humano, chicos. Entonces puede tener una infección relacionada con su cirrosis, pero también se puede perforar, como cualquier persona del mundo. Entonces mucho cuidado, porque a veces en el MIR os ligan con esto. Siempre que oímos la palabra cirrótico en el MIR, pensamos que nos van a hablar de una complicación de la cirrosis, y casi siempre va a ser así. Pero no podéis olvidar que aparte de cirróticos son seres humanos, y pueden tener cualquier otra patología que tiene cualquier otra persona que no tiene la cirrosis. Entonces este líquido ascítico sufre una peritonitis secundaria, sufre por ejemplo una perforación. Es muy típico, si estuviera perforado tendría esos datos en el líquido ascítico. Entonces, ¿qué hacemos lo primero en este paciente? Lo primero es diagnosticarle, porque no sabemos por qué está tan malito y no sabemos por qué tiene ese líquido tan patológico de peritonitis secundaria. Entonces, lo primero es hacer un TAC abdominal para ver que no haya un absceso, que no haya una perforación, para buscar la causa que justifique el cuadro clínico de este paciente. Alguno me podríais decir, ya, pero el paciente está claro que está infectado. ¿Por qué no le ponemos antibioterapia? Hay opciones que hablan de antibioterapia. Pues sí, podría ser una opción, pero claro, lo primero, en el hospital esto es más fácil. A mí no me dicen qué hacemos primero, yo hago varias cosas a la vez. Yo pongo al paciente antibióticos y me voy al TAC con él, a la vez que le pongo el antibiótico. En el MIR es muy típico que os pregunten lo primero. Entonces, el problema es que no hay ninguna opción que nos cubra bien al paciente antibióticamente. ¿Por qué? Porque la opción 1 dice ceftriaxona, que eso nos cubre el E. coli, pero solo el E. coli. La opción 2 es ceftriaxona y expansión a la albúmina. Vale, nos cubre el E. coli y mejoramos el riñón. Pues que hay una cándida por ahí. La opción 4 dice meronem. Pues sí, tenemos mega cubierto el E. coli, pero la cándida sigue sin cubrir. Y el ciprofloxacino para la cándida, necesitaríamos una opción para poder dudar que dijera ceftriaxona, por ejemplo, y fluconazol, que no la hay.
Entonces, como no hay ninguna opción que cubra ambos gérmenes, que cubra tanto el E. coli como la cándida, la opción a hacer en primer lugar es el TAC, para diagnosticar cuál es la patología, la causa subyacente que ha provocado el cuadro clínico tan grave que tiene este paciente. La siguiente complicación que debemos conocer de la hipertensión portal es la encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática es probablemente la complicación que más calidad de vida quita a estos pacientes, porque es una pérdida completa y absoluta del control sobre sí mismo, sobre su vida. Entonces el paciente lo vive con mucha ansiedad, sobre todo una vez que tiene el primer episodio, teme muchísimo que puedan producirse más episodios de encefalopatía. ¿Por qué se produce? Bueno, la encefalopatía se debe a que tóxicos procedentes del intestino que vienen por la mesentérica pues no son filtrados adecuadamente por el hígado, dado que no funciona bien, dado que es un hígado cirrótico. Bien, es verdad que casi siempre la encefalopatía asocia algún desencadenante, porque al cirrótico le funciona igual de mal el hígado hoy que ayer, y hoy tiene encefalopatía y ayer no la tenía. Entonces es frecuente que haya algún factor desencadenante. Es típico que se asocie a infecciones, a deshidratación, a alteraciones iónicas, a procesos de estreñimiento, a hemorragia digestiva, también predispone a la encefalopatía. Entonces siempre es muy importante cuando un paciente viene con encefalopatía hepática tratar de buscar el desencadenante, porque a ver qué tratarlo. Si el paciente tiene una PBE asociada, una peritonitis bacteriana espontánea, debemos dar antibiótico contra ese PBE. Si el paciente viene deshidratado, debemos rehidratarlo. Si tiene alteraciones iónicas, tiene hiponatremia o hiperpotasemia, debemos corregirla. Y así con cualquier desencadenante que podamos identificar. El diagnóstico lo hacemos clínico. Tiene cuatro grados, desde el grado 1, que es lo más leve, que es simplemente irritabilidad y alternancia de ritmos uniovigilia, hasta el grado 4, que es el coma. Y entre medias, pues el paciente cada vez va teniendo menor nivel de consciencia, va a estar más confuso, más desorientado, no saben quiénes son, no conocen a su familia, no saben dónde están. O sea, depende del grado de encefalopatía. Y con eso lo hacemos, hacemos el diagnóstico clínico. Además nos basamos en un dato de la exploración física muy característico, que es la asterixis o flapping. Son movimientos de flexo extensión de los dedos. Les decimos a los pacientes, levante las manos, separe los dedos y cierre los ojos. Cuando cierra los ojos, el scan los dedos. Son movimientos de flexo extensión de los dedos. La única manera de hacer un diagnóstico de confirmación es la realización de un electroencefalograma, que en la práctica no hacemos nunca. Hacemos siempre un diagnóstico clínico, no usamos el electroencefalograma. Y luego debéis tener bien claro que un paciente que viene con un cuadro de encefalopatía hepática, que no mejora con el tratamiento habitual en pocas horas, tiene indicación de TAC craneal. El cirrótico es cirrótico y lo más probable es que tenga una encefalopatía, pero también puede tener un hematoma subdural, o puede tener un tumor cerebral, o puede tener un ictus. Entonces un paciente que viene con un cuadro neurológico que no mejora en pocas horas, debéis hacer un TAC craneal para descartar que no sea una causa orgánica en vez de metabólica. ¿Cuál es el tratamiento en sí de la encefalopatía? Si hay algún desencadenante, tratarlo. Sea una infección de antibióticos, sea una alteración iónica, corregirla, lo que sea. Y luego el tratamiento en sí es intentar evitar que se produzcan esos tóxicos que provocan el cuadro de encefalopatía. Esos tóxicos procedentes del intestino se deben a los procesos de fermentación bacteriana. Entonces vamos a dar laxantes vía oral y enemas. Los laxantes más empleados son la lactulosa y el lactitiol, ya que parece que el estreñimiento favorece las fermentaciones y en consecuencia la producción de tóxicos. Y también vamos a dar antibióticos no absorbibles que matan flora, como la paromomicina, la neomicina o la rifaximina. La siguiente complicación de la hipertensión portal que vamos a ver es el síndrome hepatorrenal. Debéis tener bien claro que el riñón del cirrótico es muy frágil y no casi nunca por responsabilidad del riñón, sino por responsabilidad del hígado. Tened en cuenta que la hipertensión portal ocasiona un desequilibrio circulatorio. Los pacientes con hipertensión portal tienen una vasodilatación a nivel del plexo esplácnico, del eje portal. En consecuencia tienen más sangre de la normal a nivel de la porta. Y como la sangre total del organismo es la misma, al tener más sangre a nivel portal, la consecuencia es que a algún otro territorio le llega menos sangre de la habitual. Habitualmente el territorio que más sufre esa isquemia, esa falta de flujo, es el riñón, que es además el que suele activar el drenaje de la señal de estrona para intentar compensarlo, que este eje muchas veces ni siquiera consigue ser compensador. ¿Qué es el hepatorrenal? Pues el hepatorrenal es una pérdida de la función renal, es una insuficiencia renal aguda grave, rápidamente progresiva, que sucede en muy poco tiempo y que no mejora a pesar de la expansión de volumen. La culpa, os digo, insisto, no es del riñón. Si hacemos una biopsia renal, el riñón es normal. De hecho, si el paciente fallece, el riñón se puede usar para trasplante renal. O sea, que la culpa no es del riñón, la culpa es del hígado, es el hígado que está enfermando al riñón. Se comporta a nivel de iones en orina como si fuera una insuficiencia renal prerrenal. Tenemos un riñón que retiene el sodio. De hecho, el sodio en orina está por debajo de 10.
Y lo primero que tenemos que tener claro es que hay que realizar un diagnóstico diferencial con la insuficiencia renal más frecuente del esclerótico, que no es el hepatorrenal, afortunadamente, sino es la insuficiencia renal prerrenal. Los escleróticos tienen muchos factores de riesgo para deshidratarse. Lo primero, que tienen mucho líquido, pero donde no deben, porque tienen líquido de la gastritis y los edemas, no lo tienen intravascularmente. Y lo segundo, que nosotros instauramos un tratamiento con diuréticos, que en muchas ocasiones también los deshidrata. Entonces, lo más frecuente cuando veáis un deterioro de la función renal en un esclerótico es que sea prerrenal. ¿Cómo diferenciamos la insuficiencia renal prerrenal del síndrome hepatorrenal? Pues les retiramos los diuréticos y hacemos expansión de volumen. El prerrenal mejora, el hepatorrenal no. El hepatorrenal es muy rápidamente progresivo, además en 2-3 días el riñón prácticamente deja de funcionar. Hay dos tipos de síndrome hepatorrenal. Síndrome hepatorrenal tipo 1, que se puede matar, o sea, a un paciente en 3 días. Y síndrome hepatorrenal tipo 2, que se comporta un poco más como una insuficiencia renal crónica, pero vamos, rápidamente, más rápidamente progresiva de lo habitual. ¿Cómo manejamos estos síndromes hepatorrenales cuando aparecen? Pues insisto en que el riñón no es el que está enfermo, es el hígado. Entonces, ¿qué tenemos que conseguir? Expandir, que le llegue más cantidad de sangre al riñón, porque el riñón se está quejando, porque hay una situación de isquemia, recibe menos sangre de la que le tocaría recibir. Entonces, ¿qué vamos a dar? Lo primero, expansores. Vamos a poner albúmina, altas dosis, para expandir adecuadamente ese riñón. Y luego vamos a dar fármacos que van a intentar bajar la hipertensión portal. Vamos a dar terlipresina, que si os acordáis es el mismo fármaco que también empleamos en hemorragia por varices para intentar bajar la presión portal. Si con eso no me queda mejor, ya se puede colocar un TIPS para solventar la hipertensión portal, que es la que realmente está ocasionando el daño renal. Y el tratamiento obviamente definitivo que soluciona el problema del paciente es el trasplante. De hecho, muchos síndromes hepatorrenales tipo 1 requieren priorización del paciente en lista de trasplante, ya que tienen tal deterioro de la función renal que o trasplantamos el hígado o no conseguimos recuperar la función del riñón. Y la última complicación que vamos a ver del paciente con cirrosis es el cáncer de hígado, es el carcinoma hepatocelular. Tenéis que tener en cuenta que así como las varices, la ascitis, la encefalopatía, el hepatorrenal se deben a la hipertensión portal, el cáncer de hígado no. El cáncer de hígado no se relaciona con la hipertensión portal, con lo que se relaciona es con la cirrosis. El principal factor de riesgo para tener un cáncer en el hígado es el cirrótico. Este hecho, el hecho de que el paciente de riesgo de tener cáncer en el hígado sea el cirrótico, nos obliga a hacer un screening, un cribado de cáncer de hígado en todos los pacientes cirróticos cada 6 meses. ¿Cómo lo hacemos? Con una ecografía. ¿Cómo se ve el cáncer de hígado por imagen? ¿Cómo se ve el cáncer de hígado en ecografía? Se ve como un nódulo. Nosotros le llamamos LOEs, lesiones ocupantes de espacio, pero se ve como nódulitos. El cáncer de hígado es un cáncer peculiar. De hecho, el diagnóstico no es necesario hacerlo por vía histológica, no es necesario hacer una biopsia, una citología, una PAF, no es necesario. En todo paciente cirrótico que tenga un nódulo mayor de 2 centímetros, si en una prueba de imagen se comporta de manera característica, que llamo yo que se comporta de manera característica el hepatocarcinoma, lava de una manera concreta el contraste. Eso es lo que llamamos que tenga el, que cumpla o no cumpla el patrón característico. Tiene un lavado precoz en fase tardía, es lo que llaman los radiólogos. Pero vamos, si tiene un patrón característico radiológicamente y el nódulo es mayor de 2 centímetros, no hace falta pincharlo, no hace falta la histología ni la citología, lo podemos diagnosticar simplemente por prueba de imagen. Si el nódulo es más pequeñito, entre 1 y 2 centímetros, y cumple el patrón vascular específico, en ese caso necesitamos que lo cumplan 2 pruebas de imagen, pues eco y TAC, eco y resonancia o TAC y resonancia. Y de igual manera, si lo cumple, no es necesaria una histología ni una citología. Fuera de aquí, es decir, si el nódulo no cumple el patrón radiológico específico o es menor de 1 centímetro, en ese caso hay que pincharlo para que podamos llegar a una confirmación diagnóstica. Pero lo más frecuente es que sean nódulos de 1, 2, 3 centímetros que cumplan el patrón vascular típico en la prueba de imagen y que en consecuencia no sea necesario una confirmación histológica ni citológica. ¿Cómo vamos a manejar, cómo vamos a tratar el cáncer de hígado? Tenéis que tener claro que para decidir el tratamiento adecuado para el paciente cirrótico con un cáncer de hígado nos tenemos que fijar en 2 cosas. En uno, en cómo está el tumor, y en otro, en cómo está el paciente. Es muy importante el estado del paciente, no solo como persona, sino como en función hepática. No es lo mismo tener un paciente con un cáncer con un Child Lyme o con un Child C, no es lo mismo. Entonces, para indicar tratamiento tenemos que tener en cuenta más cosas: las características del tumor, las características del cáncer y las características del paciente. Entonces, el tratamiento se divide en función de estadios. Hablamos del estadio inicial, que es el estadio A, que son aquellos pacientes que están bien, que tienen una buena función hepática y que tienen un cáncer que cumple lo que denominamos criterios de Milán. ¿Qué son los criterios de Milán? Que tengan un nódulo único menor de 5 centímetros, otros nódulos menores de 3. Estos pacientes optan a tratamiento curativo, tienen buen estado general y tienen nódulos o muy pequeños, o menores de 3, o un único nódulo menor de 5.
¿Cuál es el tratamiento de elección? Bueno, pues para el Child A, la cirugía. Tumorectomía, segmentomía o hepatectomía de un lado. Eso ya lo que decida el cirujano. Si el paciente es Child B o C, el tratamiento indicado es el trasplante. Si el paciente no es candidato a cirugía o no se le puede trasplantar por alguna otra causa, o queremos hacer un tratamiento mientras está en lista de espera de trasplante, porque a veces esta espera de trasplante es larga y lógicamente no podemos dejar un tumor sin tratamiento mucho tiempo, podemos usar técnicas percutáneas. ¿Qué son las técnicas percutáneas? Son tratamientos que se hacen con control ecográfico a través de las costillas. Son dos, son la radiofrecuencia y son la alcoholización. La radiofrecuencia es introducida a través de las costillas un transductor de ondas de radiofrecuencia, de ondas de calor, que quema las células tumorales. Y la alcoholización es introducida entre las costillas una aguja que inyecta alcohol puro al 100% y también quema las células tumorales. El siguiente estadio para el manejo del cáncer de hígado es el estadio intermedio, es el estadio que llamamos B. Estos son pacientes que persisten con buena función hepática, el paciente está bien, lo que pasa es que el tumor es más grande. Es un tumor que ya no cumple los criterios de Milán, es decir, no es un nódulo único menor de 5 o 3 menores de 3, son o más nódulos o más grandes. En este caso, el tratamiento de elección es la quimioembolización. Al que se le ocurrió la quimioembolización, la verdad es que fue una buena idea, era un tratamiento adecuado. ¿Por qué? ¿Qué se planteó el que se le ocurrió la quimioembolización? Dijo, todo tumor debe tener un vaso que lo vasculariza. Pues si yo hago una arteriografía, llego hasta ese vaso que vasculariza el tumor y lo obstruyo, lo embolizo, el tumor se queda sin flujo sanguíneo. Se queda sin flujo sanguíneo, las células tumorales se necrosan y se mueren. Eso es cierto, lo que pasa es que los tumores en general y el hepatocarcinoma en particular son muy neoangiogénicos. Entonces no es un vaso el que vasculariza el tumor, son múltiples vasos. Entonces con la quimioembolización habitualmente lo que hacemos es embolizar el de mayor tamaño. Pero a pesar de la quimioembolización no siempre se consigue un tratamiento absoluto del tumor. De hecho a veces hay que hacer más de una quimioembolización o incluso después de una quimioembolización plantearse otro tratamiento en función de cómo responda el paciente. El siguiente estadio para el tratamiento del cáncer de hígado es el estadio avanzado, el que se conoce como estadio C. Son pacientes que persisten con buena función hepática, son pacientes que están bien, pero tienen un cáncer que ya tiene invasión vascular o fuera del hígado, ya tiene metástasis. En este caso solo vamos a dar un tratamiento quimioterápico, que es un quimioterápico conocido con el nombre de sorafenib. El sorafenib ha demostrado incrementos de la supervivencia, pero muy discretos. O sea, incrementa la supervivencia, pero poco. Son pacientes que ya tienen tumores demasiado avanzados. Y luego el estadio terminal, el estadio D, son pacientes que tienen muy mala función hepática, son Child muy avanzado, por ejemplo un Child C, que además tiene un tumor extenso. Con estos pacientes no podemos hacer nada. Lo único que hacemos es tratamiento sintomático, pues del dolor, de las náuseas, de la depresión, pero no tenemos ningún tratamiento que pueda modificar el curso de la evolución tumoral. Nos hablan del manejo del hepatocarcinoma. Y el hepatocarcinoma ya sabéis que es un tumor muy peculiar. ¿Y por qué es un tumor muy peculiar? Bueno, pues porque se puede llegar a un diagnóstico sin biopsia, sin histología. Eso depende un poquito del tamaño que tenga la lesión, pero en pacientes cirráticos con nódulos por encima de un centímetro, si tienen comportamiento típico en las pruebas de imagen, lo diagnosticamos sin necesidad de hacer una biopsia o una punción de aspiración con aguja fina para citología. En este caso no nos hablan del diagnóstico, nos hablan del tratamiento. Nos dicen que es un cirrótico, virus C, que tiene una única lesión, un único nódulo de 6 centímetros, un nódulo muy grande, y que es un Child C. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que podemos ofertar a este paciente? Bueno, pues este paciente tiene dos problemas muy graves. Uno, que tiene una cirrosis muy evolucionada, un Child C. Más evolucionada no la puede tener. Y dos, que tiene un tumor que sale ampliamente en los criterios de Milán. ¿Os acordáis? Los criterios de Milán dicen que podemos optar a un tratamiento curativo en el hepatocarcinoma siempre que haya un nódulo único menor de 5 centímetros o 3 nódulos, todos ellos menores de 3. Este paciente supera a Milán porque tiene un nódulo, pero es mayor de 5, es un nódulo de 6 centímetros. Entonces, un paciente que tiene un tumor tan grande y siendo un Child C, pues tiene muy limitadas las posibilidades de tratamiento. Y además, como ya dato ominoso, como dato horrible que tiene el paciente asociado, tiene una trombosis portal. Cuando un hepatocarcinoma invade la vena porta, tiene una trombosis portal maligna, esto ya no se considera un tumor localizado dentro del hígado. Entended que el tumor se ha metido dentro de la porta, se ha metido en el sistema venoso. Cuando tenemos un tumor que está circulando a través del organismo, esto es un tumor diseminado. Decir trombosis portal maligna es decir metástasis, es lo mismo. Entonces, un paciente que tiene una enfermedad diseminada, me temo que la única oferta de tratamiento que le podemos aportar es tratamiento paliativo, es la opción 4. Dentro de las múltiples causas que pueden provocar enfermedad hepática, también debemos conocer las enfermedades denominadas colestásicas del hígado, incluidas dos patologías, que son la cirrosis biliar primaria y la colangitis esclerosante primaria.
La cirrosis biliar primaria se caracteriza por una lesión a nivel del conductillo biliar, que es una lesión a nivel de la vía biliar intrahepática, que es característica de mujeres. Es una enfermedad autoinmune, es decir, que no sabemos realmente por qué se produce, y como buena enfermedad autoinmune, pues es más característica de mujeres. La edad habitual de aparición es en torno a los 50 años. ¿Por qué se caracteriza clínicamente? Bueno, pues clínicamente suelen estar asintomáticas. De hecho, es muy frecuente que esta enfermedad se diagnostique en un estadio muy avanzado, en un estadio terminal. Incluso la diagnosticamos a veces ya en fase cirrótica porque da muy poquitos síntomas. Lo más frecuente es que estén asintomáticas. Cuando aparece la sintomatología, el primer síntoma que aparece es la astenia, con lo que es un síntoma bastante inespecífico con el que no solemos llegar al diagnóstico. Luego suele aparecer el prurito, las pica la piel sin un motivo aparente. Y finalmente, el último dato que aparece es la ictericia. El aumento de la bilirrubina, la colestasis, es un evento tardío en la evolución de la enfermedad y es un dato de mal pronóstico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de esta patología? Bueno, lo deberíamos sospechar por la clínica. Ya os digo que no es sencillo, ya que la astenia, el prurito, es lo primero que aparece y esos son datos muy inespecíficos, y la ictericia ya es diagnosticar clínicamente muy tarde. Estas pacientes se caracterizan porque el autoanticuerpo que media la enfermedad son los AMAS, los anticuerpos antimitocondriales. Entonces, pacientes con sospecha clínica AMAS altos, la manera de confirmar el diagnóstico es realizando una biopsia hepática percutánea para ver esa lesión del pequeño conductillo biliar. Que es una lesión intrahepática, es necesario realizar una biopsia para diagnosticarla, no se puede diagnosticar por prueba de imagen. ¿Cuál es el tratamiento de elección de estas pacientes? Bueno, pues el tratamiento de elección es el ácido uso desoxicólico, que lo que pretende es favorecer la eliminación, la salida de la bilis. El ácido uso desoxicólico en estas pacientes sí que modifica el curso de la enfermedad y sí que mejora el pronóstico. También se han probado otros tratamientos, ya que es una enfermedad autoinmune, con esteroides e inmunosupresores, pero la eficacia ha sido tan solo parcial. Si diagnosticamos tarde, o sea, a pesar del tratamiento, la paciente acaba siendo cirrótica, tiene indicación de trasplante, la enfermedad no recidiva en el post-trasplante, y tiene indicación de trasplante como cualquier otro paciente cirrótico, cuando tengan un Chel avanzado, que sea un Chel B o un Chel C. Pregunta: caso clínico, denunciado, bueno, tamaño medio. Vamos a ver qué información podemos sacar de él. Nos hablan de una mujer muy joven, de 36 años, que su motivo de consulta, por lo que viene, es porque tiene picor, tiene prurito. Entonces, tiene xantelasmas. Eso llama la atención, ¿no? Que una chica tan joven tenga xantelasmas, ¿no? Luego debe tener una dislipidemia de base importante para que los tenga. Dice que no tiene antecedentes personales de interés, ni tampoco familiares de hipercolesterolemia, con lo cual ya uno se plantea, ¿y por qué tiene xantelasmas? Porque bueno, podría tener un síndrome dislipémico hereditario, que no tiene, porque no tiene ningún antecedente familiar. Bueno, analíticamente tiene una fosfatasa alcalina y una GGT altas. Y tiene unas transaminasas altas, pero bueno, no mucho. Llama mucho más la atención la fosfatasa de 1800, que está altísima, frente a una GGT de 62, que está pues por dos veces y media lo normal. Una bilirrubina también elevada, 2,3, e inmunológicamente destaca que tiene antimúsculo liso positivos y AMAS, antimitocondriales positivos, bueno, y anti-LKM también. Y luego hace una serología para el virus T, que es positiva, pero tiene el RNA negativo. Entonces, lo primero, primera pregunta, ¿tiene virus T? Es lo primero que os debéis plantear. No, no lo tiene. ¿Por qué? El diagnóstico de confirmación de la infección por hepatitis T no se hace con los anticuerpos, se hace con la carga viral, se hace con el RNA, que esta paciente tiene negativo. Entonces, los anticuerpos son como el test diagnóstico que hacemos de screening de aproximación. Es un test muy sensible, los anticuerpos. Como buen test sensible, tiene alto número de falsos positivos. En consecuencia, no os fiéis de los anticuerpos. Lo que os va a dar un diagnóstico definitivo es la carga viral. Como la carga viral es negativa, no tiene infección por el virus T. Por tanto, el virus T nos olvidamos. Entonces, nos preguntan qué tiene la paciente. Pues, hombre, mujer, joven, con prurito, motivo de consulta, xantelasmas, colestasis importante y AMAS positivos. El diagnóstico más probable, sin ninguna duda, es cirrosis biliar primaria. ¿Cómo haríamos la confirmación diagnóstica? Con una biopsia. Ya, si os acordáis, la cirrosis biliar primaria afecta a la vía biliar intrahepática, la vía biliar microscópica. Por lo tanto, necesitamos hacer una biopsia hepática para poder confirmarla. Pero es muy frecuente que asocie dislipemia, es una enfermedad colestásica hepática, cuyo auténtico cuerpo son los AMAS, los antimitocondriales. Y además, ¿cuál es el síntoma más frecuente que da la cirrosis biliar primaria? Pues lo más frecuente es que están asintomáticas, no tengan ninguna clínica. Y cuando aparece en la clínica, ¿cuál es la que primero aparece? La astenia. Y la segunda, el prurito. Entender que cuando están asintomáticas o simplemente tienen astenia, es muy difícil diagnosticarlas. Porque una mujer de 36 años como esta, que vaya a la consulta de su médico de atención primaria y diga, yo tengo astenia, pues probablemente el médico le conteste, y yo también. Entonces, el cansancio, diagnosticar a alguien por cansancio es muy complejo. Entonces, habitualmente cuando las diagnosticamos es cuando aparece ya el siguiente síntoma, que es el prurito.
Siempre que aparece el prurito, es muy habitual que haya elevaciones de bilirrubina, como es este caso, que tiene bilirrubina 2,3. El aumento de bilirrubina en la nefrosis primaria es un evento tardío y de mal pronóstico. Así que muy probablemente en esta paciente ya hemos llegado un poquito tarde al diagnóstico. Debemos intentarlas diagnosticar antes de que se eleve la bilirrubina. ¿Por qué? Porque hay un tratamiento, que es el ácido uso desoxicólico, que en estas pacientes mejora mucho el pronóstico y cambia el curso de la enfermedad. Podemos evitar que lleguen a hacerse cirróticas con el ácido uso desoxicólico. Si las diagnosticamos tarde, ya son cirróticas, son candidatas a trasplante. Esto no recibirá en el post-trasplante y debemos siempre indicar trasplante para solventar la cirrosis asociada. La otra enfermedad colestásica que debemos conocer es la colangitis esclerosante primaria. También es autoinmune y a pesar de ser autoinmune es más característica de varones. Se caracteriza por una lesión de la vía biliar, pero en este caso es la vía biliar fundamentalmente extrahepática, sobre todo es el coleoco. Clínicamente se caracteriza porque tiene astenia, tiene prurito, tiene ictericia y sobre todo porque a consecuencia del daño en la vía biliar extrahepática tienen estenosis en esa vía biliar extrahepática, tienen estenosis en el colédoco y a consecuencia de esas estenosis la bilis queda estásica, queda retenida y es frecuente que se sobreinfecte y en consecuencia tengan colangitis de repetición. Cuando tienen la colangitis el diagnóstico se hace como cualquier colangitis, es un diagnóstico clínico por la triada de Charcot, fiebre, dolor y ictericia. Y el tratamiento, cuando tienen la colangitis, es como cualquier colangitis, con antibióticos, ni más ni menos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la patología? Esta sí que es más fácil de sospechar clínicamente, porque un paciente joven de 30 o 40 años, que hace 4 colangitis en un año, pues sí que da a pensar que debe tener algún problema en la vía biliar para que tenga tantas colangitis de repetición. La confirmación diagnóstica se puede hacer o bien por colangioresonancia o bien por colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, por CPR. El tratamiento pues, se incluye el ácido uso desoxicólico, al igual que hacíamos con la cirrosis biliar primaria. Lo que pasa es que aquí el ácido uso desoxicólico no ha demostrado incrementos significativos de la supervivencia. Si el paciente se hace cirrótico, tiene indicación de trasplante, pero debemos recordar que la colangitis esclerosante es una enfermedad preneoplásica. Provoca una inflamación crónica a nivel de la vía biliar extrahepática, a nivel del colédoco, y este fenómeno inflamatorio crónico predispone a la displasia, y con el tiempo puede llevar a la neoplasia. Entonces incrementa el riesgo de colangiocarcinoma. Entonces, antes de incluir a un paciente con colangitis esclerosante en lista de trasplante, debemos estar muy seguros de que no tiene un colangiocarcinoma asociado. Y también debéis recordar que esta patología la media en los autoanticuerpos son los PEANCAS, que son los mismos autoanticuerpos que mediaban la colitis ulcerosa, si os acordáis. Pues es frecuente que la colangitis esclerosante se pueda asociar a la colitis ulcerosa. De hecho, si os dicen que un paciente con colangitis esclerosante tiene diarrea, el primer diagnóstico diferencial que debéis plantear es el de colitis ulcerosa.